Hola, buenas tardes a los que se van uniendo. Muchísimas gracias por su puntualidad. Vamos a esperar a que den, sean las 5:5 para poder dar inicio. Entonces, bueno, creo que nos pueden eh, comentar vía chat si nos escuchan bien. ¿No? Muchas gracias, Pedro. Bien, nuestros ponentes ya están aquí, preparados, entonces solo esperamos unos minutos más para poder dar inicio. Muchísimas gracias a todos. Había mandado un mensaje, pero creo que solo lo había mandado a los panelistas. Así, ya lo vemos ahora para todos. Sí. ¿Qué tal, Pedro? Qué bueno, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Bien, bien. Qué gusto. Pues, todo bien. Ahora. Te aventaste a dar dos talleres, Rodolfo Sí, precisamente los dos talleres que tomé hace dos años Ah, qué padre, pues ojalá compartas esa historia Sí, Super. la voy, la comparto Tú, Alonso, ¿dónde estás tú, basado? En Hermosillo, en Sonora En Hermosillo, ¿verdad? Sí, sí uh -huh. Perfecto Qué bien bueno, nada más quería pasar a saludarlos. Veo que aquí están con Ivette, todo en orden. Eh, igual y pedirles, y ahorita lo, lo, de una vez lo digo a los asistentes, pero nada más por si lo, lo refuerzan. Eh, tenemos el sprint de contribución el fin de semana, entonces ojalá ya después de ahorita de lo que vean y todo, ojalá y los participantes puedan ver la lista de issues y, y hacer este digo obviamente sé que esto es como voluntario y es conforme se pueda pero ojalá y puedan al terminar este taller ver la lista de issues y cada participante pueda decir ah a mí me gustaría trabajar en esto ¿No? ahora sí que que le pongan así a, a algún issue y este y hagan lo posible ahora sí que le hagan un intento por, por contribuir a resolver ese issue el fin de semana, ¿no? Este, o se puede si varios quieren tomar alguno, pues también se puede en equipo, ¿no? Si dicen, "Ah, quiero tomar este", ah, pues a ver, yo también y este colaborar en resolverlo. Sería fabuloso. Lo que queremos es llegar pues sí más allá del digo, ahorita creo que el Varios de nuestra audiencia, pues lo que se inspiran con COS y luego ven el taller, pero luego se quedan a la mitad del 11, ¿no? ay, no sé, es que no me animo o no estoy seguro de qué ish yo escoger o lo que sea, ¿no? Entonces, nada más, si sí, los podemos empujar un poquito, eh. <laughs> échate a la alberca, este, para que se animen a, a agarrar cualquier y... y y bueno pues el fin de semana estaremos ahí varios para apoyarlos Ok. Sí. bueno muchas gracias Alonso y Rodolfo los dejo con Ivette y estamos perfecto. en contacto gracias gracias nos vemos perfecto bueno pues somos poquitos pero creo que podemos dar inicio digo eh, esperamos que se vayan uniendo más hay bien más registrados entonces pero bueno creo que eh, podemos ir comenzando y bueno pues muchísimas gracias a todos los que llegaron eh, puntualmente y bueno nuevamente gracias a Alonso y a Rodolfo como comentó Pedro y bueno eh, dejo que ustedes se presenten que nos platican un poquito más acerca de, de ustedes y bueno eh, los micrófonos son todos suyos nada más comentarles al último a los eh, asistentes que, bueno, pueden hacer sus preguntas en la parte de Ask Question. Aquí nuestros ponentes van a estar dando respuesta a ellos. Y si alguien quiere hacer como una pregunta más puntual, levanten la manita y les abrimos el micrófono para que puedan eh, resolver más precisamente sus dudas o, o cualquier comentario que quieran hacer. Digo, estamos aquí en un ambiente de confianza, entonces pregunten para que hagan sus contribuciones este fin de semana. ¿Vale? Entonces, bueno, eh, les doy el micrófono. Adelante, Alonso y Rodolfo. Muchas gracias, Cibet. Eh, voy a compartir mi pantalla primero y pues bienvenidas y bienvenidos a todos y a todas a este taller de contribución a Meshery. Eh, es la segunda vez, si no me equivoco, que se presenta este proyecto en el evento de Cos y pues nos da mucho gusto poder compartir. De hecho, yo conocí este proyecto hace dos años, precisamente en un taller de, de Meshery y desde ese momento pues ya empecé como a contribuir y Después de dos años, pues todavía sigo en la comunidad. Y como dijo ah, Ivet, nos vamos a presentar. Eh, yo soy Rodolfo Martínez. Actualmente soy Cloud Software Engineer en Intel y también soy miembro contribuidor en Meshery y en Kubernetes. Eh, me pueden encontrar en Twitter como Ranrodo, en GitHub como Ranrodo y en otras redes sociales está mi página personal de rodomar.mx. Eh, es la primera vez que participo en el COS como ponente. Y he participado como asistente en las demás ediciones anteriores. Pues muy bien, este, bienvenidos al taller. Eh, mi nombre es Alonso López. Y pues al igual que Rodolfo, yo también conocí a MSRI en mi caso el año pasado, eh, donde pues participé en el taller. Y a partir de ahí pues eh, me involucré tanto en las reuniones de comunidad como pues en las maneras en las que podía eh, estar contribuyendo con... Con un proyecto tan fabuloso como es eh, pues Yo soy profesor de tiempo completo en la Universidad Tecnológica de Hermosillo y también soy músico. Toco el violonchelo en la Orquesta Filarmónica de, de mi estado, donde vivo en Sonora. Y pues eh, he estado como contribuidor de Meshery a partir del COS del año pasado y más o menos activo como hasta junio de este año. Gracias, Rodolfo. Gracias, Alonso. Y pues, ya entrando un poco más en el tema, les vamos a platicar un poco de lo que es Meshery en forma general. Eh, Meshery es un manejador de service meshes. Eh, bueno, y, y se preguntarán que, qué es un service mesh. Pues, bueno, es una infraestructura de software que permite el manejo de diferentes servicios, por ejemplo, en un clúster de Kubernetes. Puede manejar el, el ciclo de vida, hacer estudios de performance, configuración de diferentes service meshes. A lo mejor ya habrán escuchado algún Service Mesh como Linkerd, por ejemplo. Es uno como de los que más se utiliza. Eh, Istio también, que creo que también va a haber un taller de Istio en, en el COS. Entonces, este, igual si le quieren echar una checada, para que puedan ver un poco más de lo que se trata eh, Meshery y los Service Meshes. Nosotros nos hemos enfocado más en la parte de documentación y en la parte de testing. Entonces, no vamos a ahondar tanto en lo que es un Service Mesh. Pero les queríamos comentar que hay una comunidad increíble, como lo mencionaba Alonso. No sé, no se ¿nos podrías platicar un poquito más de la comunidad de, de Mechery? Sí, sí, claro. Eh, pues aparte de que están muy activos, ¿no? Eh, viendo y resolviendo dudas, de por ejemplo, en este caso, este tipo de talleres, tienen, por, por la parte de Mechery, siempre tienen personas que están de una manera muy activa, pues ayudando a los que quieren integrarse, los que quieren conocer qué es Mechery y en las diferentes. Eh, pues etapas del desarrollo donde pueden contribuir. Y pues así es el caso de, de este cos, donde pues aquí tenemos a personas que van a estar muy pendientes de Slack, no solamente nosotros, pero pues eh, al momento de tú integrarte en un proyecto como Meshery te abre la puerta a que puedas formar parte de las reuniones que tienen en diversos ámbitos, como por ejemplo desde el punto de vista del frontend, hay reuniones acerca de los websites. Reuniones acerca de CI, CD, donde también este, estuve viendo mucho de la acción de, de Rodolfo aquí, este maravilloso que tiene en, en el proyecto y también hay un día dedicado a la comunidad donde solamente pues se ven temas generales que son los viernes y está, está muy 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 suave porque finalmente te da la oportunidad de conocer a otras personas de, de pues, digamos de África, de Francia, de Alemania que están todos contribuyendo pues a su manera a sus tiempos pero todos con el fin común de apoyarse y hacer que el proyecto de Meshery crezca la verdad yo me sentí eh, de lo mejor desde el día uno en que empecé a participar en estas reuniones eh, desde hecho desde, desde que empecé a, a platicar en Slack con, con tanto con Lee eh, como Jesús Lerma que también estuvo encabezando el taller el año pasado en este cos y pues los invito a que entren sin miedo, siempre va a haber alguien que los pueda apoyar, y pues es una muy buena puerta de entrada para empezar las contribuciones. Sí, la verdad es que es una increíble comunidad, te sientes bienvenido desde un principio, y aparte, Lee también es eh, muy buena onda. Lee es el Lical Code, es el fundador, el creador de Meshery de este proyecto open source, y lo pueden encontrar también en el Slack. Ahorita les voy a pasar en el chat el canal de Slack en COS, que es acerca de este taller. Y ahí vamos a poner todos los links que vayamos eh, compartiendo. Y ahorita les estoy compartiendo el link para que se puedan unir al Slack y puedan conocer esta increíble comunidad. Y se pueden unir sin contribuir al principio de nada, o sea, nada más para conocer eh, a, a las personas que están ahí, asistir a una que otra junta, como lo mencionaba Alonso los viernes. E incluso como lo vemos en la presentación, tienen muchísimos programas. Uno de ellos es el MeshMed of the Year, que es el contribuidor más querido, el que más aportó al proyecto. Y se le da una especie de, de batch y, y un artículo especial. Y la verdad es que te hacen sentir súper cómodo y súper motivado para seguir eh, apoyando el proyecto. Y una de las estrellitas que tiene Meshery por ejemplo, es que el, es el proyecto número uno más popular dentro de la Linux Foundation en la parte del programa de mentorship. Entonces, si aquí los asistentes hay algún estudiante o alguien que apenas está empezando su carrera, puede inscribirse a este programa de Linux Foundation y participar en Meshri para que ahí puedan aprender a contribuir, ya sea con código, documentación. Eh, la verdad es que es un programa de mentoría increíble. Entonces, igual la información está en meshery.io por si quieren saber un poco más. Y bueno, este taller lo vamos a dividir en dos partes. La primera parte va a ser cómo podemos contribuir al proyecto con test end-to-end, -end con Cypress. Y la segunda parte, cómo podemos contribuir a la parte de documentación. Esta primera parte la estaré dando yo. Y la segunda parte la estará dando Alonso. Eh, ¿Quieres agregar algo antes, Alonso, de empezar? Pues nomás un comentario que, que está acá en el chat, donde dice Ibrahim que justo conoció a y porque quiso participar en el proyecto de mentorship de LFX, pero que no quiso aplicar porque no sabía mucho del proyecto, pues yo le diría bienvenido, ¿no? Eh, comencemos por el Slack y pues siéntete. En confianza, de hacer preguntas, de empezar a analizar las conversaciones y de, de también preguntarnos a nosotros, que con gusto te vamos a orientar. Sí, la verdad es que no hay ningún requisito para poder participar y ahí todos te van a ayudar. Y bueno, empezamos eh, con el, la primera parte del taller, que es los test end-to-end. Y aquí una pequeña agenda de lo que veremos esta primera parte. Primero veremos un poco de overview de qué es Cypress. Después vamos a explicar un poco cómo poder escribir test con Cypress utilizando buenas prácticas y algunas recomendaciones que tengo por ahí. Eh, en el tercer punto vamos a dar un pequeño demo real para saber cómo correr las pruebas, cómo abrir la consola, correr el proyecto y todo. Y ya en la cuarta pues vamos a, a hacer un pequeño test para que puedan ver qué, qué fácil es trabajar con Cypress. Que puedan contribuir con el proyecto más adelante. Porque la verdad es que el proyecto avanza muy rápido. Y todavía no tenemos muchos tests que cubran todas las funcionalidades. Entonces creo que es un proyecto. O es una oportunidad muy buena para poder contribuir en el proyecto con, con pruebas. Y bueno, la primera parte de qué es Cypress. Pues Cypress es como todo un uno. Es un framework que ya incluye para eh, librería para hacer assertions. Librería para controlar el browser, librería para escribir los tests, Todas estas herramientas que ven del lado izquierdo, como Chai, Selenium, Mocha, Sinon, Nightwatch incluso, ya no las tienen que instalar por aparte. Ya con que instalen Cypress, ya incluye como que un par de librerías del lado izquierdo y ya todo el conjunto para que tú solo te preocupes por escribir tests y correrlos. Entonces, Cypress, como que ha ido cambiando esta forma de ver los tests end-to-end de que antes era súper complejo instalar Selenium configurar Nightwatch por ejemplo y la verdad es que a veces era un problema increíble cuando ustedes instalan Cypress en un proyecto de npm pues van a ver como una carpeta que se llama Cypress y dentro de esa carpeta van a estar todas las configuraciones todos los tests los plugins imágenes y videos la primera carpeta que van a encontrar son fixtures que es ahí donde vamos a colocar todos los datos mock para poder moquear la respuesta o las peticiones en pruebas o en funcionalidades reales, digamos que para hacer test unitarios o de integración. Debajo está la carpeta integration y aquí es donde vamos a colocar todos los tests. Y vamos a colocar todos los tests con un sufijo que es _spec.js para que pueda Cypress identificarlos bien. Aparte de que es una buena práctica como manejar ese sufix de guión bajo spec, como lo ven de este lado derecho, para que sepa, sepamos que ese es el, el spec del test como tal. También vamos a encontrar la carpeta de plugins, donde vamos a poder manejar preprocesadores, manejo de capturas, variables globales que necesitamos para el proyecto. También vamos a encontrar screenshots, que es una superventaja de Cypress, que cada vez que falle un test, ya sea localmente o en el CI, Va a tomar un screenshot exactamente de dónde falló. Entonces, esto nos ayuda muchísimo para debuguear cosas, porque vamos a saber si hay un error de, ya sea de validación, o no se mostró la página, o nos faltó eh, ponerle clic a un botón. Entonces, nos ayuda demasiado. Está la carpeta de support, donde podemos com poner comandos o funciones que nos ayuden para crear nuestros tests. Yo, por ejemplo, aquí en Meshery creé una función que se llama login para que cada vez que queramos hacer un login a Meshery ya nada más ocupemos esta función no tengamos que escribir como que paso a paso cómo hacer login en cada test y por último encontramos la carpeta de videos y igual funciona parecido a las imágenes que cada vez que falla un test te toma el video de todo el test desde que inició hasta que falló entonces eh, si tienen como eh, adquirido la membresía de Cypress Pueden ver esos videos en su plataforma online y para debugar funciona, funciona súper bien. ¿Y cómo escribir test con Cypress? Pues si alguno de ustedes ya ha escrito test antes, aquí pueden ver que es muy parecido porque utiliza Mocha y Chai para escribir los test. Y por ejemplo, este archivo que es sample yo bajo spec es el archivo que ya está por default en, al instalar Cypress. Y primero con la palabra describe, colocamos un pequeño eh, argumento string para describir nuestro test. Y como segundo argumento hay una función. Aquí el clásico it para poder delimitar cada uno de los tests individuales. Y aquí solo dice, no, pues no, no hago mucho. Solo espero que true sea igual a true. Y este test pues siempre va a pasar. Pero es como un, un ejemplo para que ustedes puedan ejecutar los tests y vean que todo funciona. Como les comentaba, eh, los archivos test se deben de llamar o con un sufijo guión bajo spec para que los detecte Cypress y, y es una buena práctica también. Y eh, como les comentaba, eh, la función describe it son o son tomados de Mocha y la función spec de Chais, que ya viene incluido con Cypress, ya no lo tienen que instalar por aparte. Y aquí para poder seleccionar los elementos en, en la UI, regularmente lo que se hacía antes, por ejemplo, era eh, utilizar los selectores de CSS, como este segundo ejemplo que es .btn, btn large para poder hacer clic y hacer todas las funcionalidades. Pero en la página oficial de Cypress viene como que la forma más adecuada de poder hacer esto. Y es que aquí eh, incluyamos un atributo que se llama data-cy, que aquí hay un, un typo, debe ser data. Y aquí vamos a colocar el nombre del elemento que vamos a, a testear. En este caso, es un botón que tiene el atributo data-cy con valor submit. Entonces, esta es como la best practice que se suele recomendar para poder hacer test con Cypress. Siempre crear un atributo o añadir un atributo al elemento UI que queremos testear. También puede funcionar con IDs, por ejemplo, con otros atributos o haciendo uh, comparación de, de ciertas palabras, pero eh, siempre recomiendan que utilices un, el atributo data cg. Ahorita eh, para los que a lo mejor no han hecho muchos tests UI, ahorita les voy a mostrar un ejemplo para que quede un poco más claro. Y, por ejemplo, podemos uh, ejecutar este comando una vez ya instalado Cypress con npm run open y este nos abre una ventanita que es el test runner de Cypress. Aquí, como pueden ver, nos van a listar todos los tests que tengamos y los vamos a poder ejecutar uno por uno o todos al mismo tiempo. Y cuando los ejecutamos, se crea o abre una ventana de browser utilizando el cliente que, que le especifiquemos. Si tenemos instalado solo uno, pues va a agarrar ese navegador nada más. Pero si tenemos instalado Firefox o Google Chrome, eh, ambos en el mismo sistema, tú puedes elegir en qué navegador quieres que se corran los tests. Y si, pues, y si se dan cuenta, aquí es un test el, el que viene por default y pasó, ¿no? O sea, eh, aquí vemos el, la primera pantalla de Meshery y solo verificamos que el atributo data-ci-root se haya desplegado correctamente. Entonces, se tardó un segundo, como pueden ver, y lo hizo súper rápido. Y, por ejemplo, para poder eh, ya empezar a escribir un poco los tests, podemos especificar qué rutas queremos que acceda a Cypress a la hora de ir ejecutando los tests. Para eso, pues, está el archivo cypress.json, donde vamos configurando la URL principal del proyecto. En este caso, como lo estamos corriendo en localhost, pues la URL principal sería localhost 2.3001, pero pueden poner cualquier URL. Y también acepta funciones de selle que pueden estar encadenadas. Estas funciones de Cypress es como, por ejemplo, selle.visit, que es eh, visita esta URL y después ya empieza a explorar ciertos o diferentes elementos. Por ejemplo, con la función selle.get. Como que capturamos el elemento que queremos testear, que tenga el atributo data con valor root. Y con should debemos de decir que queremos saber si existe ese elemento como tal. Eh, ahorita se los muestro también en el demo para que quede un poquito más claro. Y esta es la parte del demo. Les voy a compartir mi pantalla para poder ejecutarlo. Uh -huh. Y ahí se sigue viendo la presentación, ¿verdad, Alonso? Sí. Sí. Okay. Ahora sí. Gracias. Entonces, eh, aquí están viendo mi, mi terminal. Voy a hacer un poquito más para acá. Ok. Y aquí, como pueden ver, ya tengo descargado el proyecto. Voy a hacer un poco más grande la letra. Y. Eh, tengo la liga de upstream, que es la de layer 5 IO diagonal measuring. Y aquí tengo todo el proyecto como tal. Entonces, para poder ejecutarlo, lo que necesito es primero correr el backend, después correr el frontend, después abrir Cypress y voy a ejecutar los tests ya al final. Entonces, eh, para poder ejecutar el backend, aquí tengo uh, mi acordeón, los comandos que necesito. Entonces, de, de este lado voy a ejecutar el backend, en la parte de abajo y en la parte de arriba voy a ejecutar el frontend. Entonces, aquí en el proyecto hay un archivo makefile que se llama eh, más bien que hay diferentes comandos y hay uno que se llama make run local. Con este comando nos permite ejecutar el backend de forma local. Y para poder ejecutar el frontend de forma local, voy a ejecutar el comando Make Run Provider White Entonces, esto lo que hace es ejecutar la aplicación web que está hecha en React. Entonces, si también saben la tecnología de React, pues pueden apoyar el proyecto utilizando JavaScript y el framework de React. La verdad es que Mesh es un proyecto enorme. Eh, creo que no, los, no lo hemos mencionado, pero es un proyecto que está hecho mayormente en Go. Entonces, si quieren también aprender Go, pues es un buen proyecto para hacer test, hacer funcionalidades. O sea, pueden hacer de todo, porque también tiene una CLI, que es Mesher y CTL. Entonces, si vemos aquí, ya está listo el puerto 3001. Y si abrimos un navegador, que en este caso voy a abrir Chrome. Y me voy a Localhost 3001. Vemos que ya, ya tengo como deployado Meshly de forma local. Eh, entonces, lo que vamos a hacer ahora es abrir eh, Cypress con el comando np run cy open, que les habíamos dado en la presentación. Entonces, lo que voy a hacer es a, abrir otra terminal del lado derecho. Y voy a ingresar a la carpeta provider UI, que es una pequeña aplicación web que tenemos para mostrar esta parte de seleccionar el proveedor, entonces aquí hay un package JSON que es el que tiene los comandos npm. Entonces, si ejecuto np run open, me va a abrir Cypress y voy a poder, como eh, ejecutar todos los, los tests En este caso, si se dan cuenta del lado derecho superior. Hay un botón que dice Chrome 93, entonces Cypress ya se conectó directamente a mi navegador sin hacer nada. Y si doy un clic para abajo, me aparecen los otros dos navegadores que tengo: Firefox 92 y Firefox eh, Developer Edition. Aparecen con un signo de, de warning porque tenemos configurado que deshabilite las opciones de seguridad para los tests. Y si lo ejecutamos en Firefox, no puede que no funcione. Entonces, si se dan cuenta, del lado izquierdo hay dos tests, el de Canary, que es el que viene por default, y el de Provider UI, que vimos en la presentación. Si le doy un clic nada más, va a abrir eh, un navegador y va a empezar a ejecutar el test. Si se dan cuenta, podemos ver en vivo todo lo que está haciendo. Aquí nada más... Eh, renderió el componente y, y probamos que funcionara. Después, eh, clicamos el botón y le pusimos que seleccionar el proveedor de Now. Y como tercero, eh, hay un test que abre y e hicieron modal. Que en este caso, como cambió la, la, este, la UI, creo que no está corriendo. Y ahorita, si, si no me equivoco, ahorita va a tronar. Y aquí está el error. Entonces, aquí vemos que Cypress esperó 30 segundos, que es el timeout máximo, para poder ver este modal. Pero como este modal ya no existe, pues tronó y te explica exactamente la línea en donde, se, se, donde tronó el test. Y lo que me gusta mucho de Cypress es que como que puedes regresar en el tiempo. Si quieres ver como el modal, vemos que el modal sí se abrió. Aquí lo estamos viendo del lado derecho. Y después lo cerró. Entonces, algo está fallando en el tercer test que no está uh, eh, capturando como un, un segundo clic en el modal. Pero esta funcionalidad de que te permita ver el pasado, la verdad es que está muy increíble. Y para ver el código de esta parte, también voy a abrir eh, cómo tenemos ese código, que es el de Provider Y. Y voy a añadir un poco esto y como se pueden ver aquí tenemos la palabra describe hasta arriba que es como el test general y después tenemos tres tests individuales que es renderear el el componente el componente que se llame o que tenga el atributo data con valor root después que seleccione non como provider y después que abra y cierre el modal con con más providers entonces eh, si se dan cuenta aquí podemos correr solamente para renderear el componente Colocamos la palabra only y cerramos esta ventanita y volvemos a ejecutar ese test. Eh, déjenme mover esta parte. Y como solo le puse la palabra only, ejecutó solo el primer test y todo salió verdecito, ¿no? Todo, todo salió bien, al parecer. Eh... Y si queremos detener un test, eh, también lo podemos detener como que ya no siga ejecutando los demás tests con este botón de stop. Y con ese botón de stop cierra el navegador que nos abrió y cierra todos los tests completamente y para mostrarles un poco cómo es muy sencillo añadir un test nuevo aquí estamos viendo como el componente principal este ya es código HTML o eh, usando eh, React y vemos que el componente principal es data con valor de root y aquí hay una imagen que es el logo de Meshery que si lo pueden apreciar es este que está aquí en el test no estamos probando que aparezca el logo entonces, si en algún cambio eh, decidiéramos eliminar el logo y se merchea ese cambio, nunca nos enteraríamos qué fue lo que pasó. O nunca, nos de nunca detectaríamos el, el bug como tal. Entonces lo que voy a hacer es añadir un atributo en, este en esta etiqueta de imagen. Que se llame data igual a logo, por ejemplo. Y eso es en nuestro código HTML. Y. Acá vamos a rescatar ese elemento que acabo de crear. Data CY logo. Y debería de existir. Como pueden ver, aquí estoy encadenando dos funciones, que es la de get y should. Pero también podemos seguir encadenando un buen de funciones. Como Exist o Display y Wait, por ejemplo, que está acá arriba. La verdad es que se pueden encadenar muchas funciones en esa parte. Entonces guardamos nuestro código y eh, volvemos a ejecutar los test. Perdón que de que, haya, que de que haga este cambio, pero hagan de cuenta que cada vez que, que ejecuto el, el test runner se me hace grande la pantalla y solo estoy como compartiendo el lado izquierdo de mi pantalla por eso se ve como que medio raro pero déjenlo ejecuto otra vez listo ahora sí ya lo deberían de estar viendo entonces aquí en el primer estamos rescatando el componente de data C y de root y lo está encontrando y después estamos rescatando el componente de logo y también lo está encontrando de hecho también hay un selector dentro del test runner de Cypress donde si le damos clic... Podemos ver que aquí está nuestro componente que acabamos de, de verificar, que es DataCy con valor de logo. Y el componente principal es el que está arriba, que es data root Entonces, con estas pequeñas herramientas eh, nos ayuda mucho Cypress para conocer y poder debuguear qué es lo que está pasando. Incluso nos muestra como las rutas que visitó y la ruta que le pegó al backend, que en este caso es de Onar API, de Onar Providers. Y digamos que ya aquí puedes jugar con un buen de cosas, ¿no? Testear componentes, darle clic, eh, ver los logs del navegador, por ejemplo, y todas las peticiones que se hacen al backend y la respuesta, si fue un 200, un 404, un, un 500, que es un error interno del servidor. Y básicamente Cypress nos da todas las herramientas para poder divulgar esta parte. Y eh, esta es lo de la parte del demo. No sé si tengan dudas o preguntas eh, con respecto a Cypress o lo que hemos visto. Ah, ahí hay una pregunta de Raimundo que pregunta si necesitas saber Go para contribuir directamente a los issues. Eh, no, por ejemplo, en este caso, si sabes de JavaScript, puedes contribuir a issues de frontend o de test. Pero si sabes Go, por ejemplo, puedes contribuir a, al clic de, de Go de Meshary o incluso a test. La verdad es que puedes contribuir de diferentes formas. Incluso si no manejas ningún lenguaje, también puedes contribuir a documentación, diseño incluso, o para atracar ciertos issues o, o incluso llevar juntas, ¿no? La verdad es que Meshary es un proyecto súper completo que te permite contribuir de, con diferentes lenguajes. Y de diferentes formas Sí, sí gracias Alonso eh, ¿Hay alguna otra pregunta? Creo que Parece no. ser que no Ok, gracias <laughs> Y entonces Continuamos Y por ejemplo uh, Aquí Raimundo dice Ah no, Mario me comentan eh, por Slack que eh, le gusta mucho Cypress, entonces le gustaría contribuir. Eh, para los que ya saben Cypress o los que no sepan tanto y quieran como que mejorar su conocimiento con Cypress, aquí les dejo una pequeña eh, guía que es oficial de Cypress, que es su propio blog eh, en su blog. Explican todas las best practices, todos los videos, todas las conferencias que han tenido para poder apre aprender Cypress como tal. Cómo escribir tu primer test, cómo validarlo, eh, cómo hacer las assertions, cómo buscar elementos en la UI. La verdad es que la guía y su blog está muy sencillo y está descri descrito muy, muy, muy padre. Eh, aquí son las mejores prácticas que les comentaba. Por ejemplo, eh, que vayas manejando un test por separado, que no hagas en un solo test como eh, miles de assertions, sino que lo hagas como eh, enfocado a una sola validación. Y este documento de best practices tiene pues bastantes, ¿no? Desde los más básicos hasta los más avanzados. Igual les, les vamos a compartir la presentación después para que puedan acceder a todas estas URLs. Y un video que eh, recomiendo mucho. Es del, eh, de Brian Mann, que hizo una conferencia en Acer JS del 2018, en donde explica las mejores prácticas de Cypress. Y ahí te dice lo de la función de, de login que les comenté al principio, de cómo creó esta función para poder ahorrarse código y poder hacer sus tests un poco más rápido. Eh, este video se encuentra en YouTube y ahí está la liga también. Okay. Oye, antes de que pasemos, hay unas preguntas que han salido justo después de que comentaron, entonces creo que podríamos responderla. Una es, dice, yo trabajo con Go, ¿cómo podría contribuir? Digo, o sea, no sé si van antes o después, dime, pero quería hacer como el hincapié que hay preguntas. Eh, y luego dice, eh, ¿cómo funcionan los microservicios de infraestructura en Meshri? Y bueno, otra de las preguntas que está es ¿cómo es el proceso de onboarding para comenzar a contribuir con la herramienta CLI? Eh, sí, CLI. Sí. Esas okay. son las preguntas que han hecho. Gracias, Ivette. Sí, está bien que sean como de una vez para irlas explicando eh, al momento. Okay. Eh, ¿cómo, primero la, la primera es eh, que trabaja en Go y cómo podría con, contribuir. Sí, correcto. Eh, Primero uh, me voy a ir al, al repositorio de Meshery para que les pueda mostrar cómo pueden contribuir con Go. Eh, eh, Meshery tiene un cliente eh, de consola que se llama Meshery CTL, y aquí vienen la mayoría de los archivos con Go. Por ejemplo, aquí está el main Go, ciertas utilidades y. Eh, si no están tan seguros de o apenas están aprendiendo go, por ejemplo, también lo, lo que les recomendaría es que empiecen a, a, a crear test desde los más sencillos, de ah, hay una función que hace una suma, pues hago un test que compruebe que esa, que esa función de suma funcione correctamente. Entonces, eh, igual les paso el, el proyecto por Slack. Y este, Ahí. Acaba de responder también Jesús Lerma que aquí anda en el chat. Saludos Jesús y pues respondió específicamente esa pregunta, ¿no? Lo que estás comentando, Rodolfo, ahí puso el link al, al GitHub, al repositorio de GitHub del proyecto de measuring y este pues hay que buscar ahora los issues que corresponderían al tipo de proyecto que en este caso pues ya se va desde el punto de vista del back. Y como comentaba Rodolfo, pues eh, ese sería uno de los principales eh, puntos donde iniciar. Pero, pues, eh, si quieres empezar a indagar sobre qué issues están pendientes, pues en los issues también puedes aplicar filtros para verificar si son de Go, son del Back o son de eh, Measure CTL, por ejemplo. Sí, bueno, buena idea, Alonso. Por ejemplo, aquí en la parte de issues, podemos ver que eh, se dividen. En ciertas categorías como MeshDCTL, y si buscamos eh, ya sea MeshDCTL o a través del library que se llama Go, por ejemplo, aquí podemos ver todos los issues que están abiertos del lenguaje de Go. Y por ejemplo, el, el más reciente que abrió Lee hace tres días es de que el comando MeshDeploy eh, está deteniendo de verificar los requisitos. Y lo padre es que. Tanto Lee como los demás contribuidores te van a explicar de forma detallada de cuál es el issue y cualquiera lo puede tomar. Si yo quisiera como empezar a trabajar en este issue, pues comento, o por ejemplo, este, esta persona eh, de India que quiso trabajar en el issue eh, colocó en un comentario, no, yo quiero echarle un vistazo a este issue. Y básicamente lo que hace Lee o cualquier otro mantenedor es asignarle ese issue a esa persona para que ya lo empiece a trabajar. Entonces, eh, contestando la pregunta de eh, cómo contribuir si, si quiere eh, practicar Go o aprender Go, eh, es a través, como bien comentaba Alonso, a través de los issues y de, y de los labels. Eh, luego también hay otra pregunta que dice, ¿cómo funcionan los microservicios de infraestructura en Measuring? Y pues eh, Lee como pues principal mantenedor e impulsor del proyecto. Eh, también es, es un gran contribuidor a, a los patrones diversos que se están generando sobre este nuevo tipo de gestión de, de mallas de servicio. Y en el portal de Layer 5 hay varios artículos también y, y quiero poner uno aquí en el chat para que vean sobre patrones en, en eh, Mesh eh, Services. Se me fue como traducirlo. Y este, Lee es, es un gran autor también de, de varios libros y artículos, así que vale la pena echarle un ojo para, para aprender más en, y poder involucrarte pues al área que, que más te, te parezca de, del proyecto de Measure. Sí, excelente. Eh, esta es la, la liga que nos pasa Alonso. Y como bien comentaba, Lee es el experto de Service Mesh. Ha escrito. Y publicado diferentes libros, incluso tiene tutoriales en Orally, de cómo configurar Istio, Linkerd. Y todo esto lo pueden encontrar ya sea en la página de Layer 5 o en la página de, de Meshery. Igual les pasamos este link que creo que ya lo pasó Alonso en el chat. Y la otra pregunta. Mmm... Veo que hay proyectos que están participando en el Hacktoberfest. Sí, de hecho, eh, es buena pregunta. Eh, igual en la sección de issues pueden filtrar los eh, issues que están participando. Eh, ahorita creo que no hay ninguno abierto, pero en estos días eh, vamos a empezar a crear issues, incluso para que ustedes estén trabajando el fin de semana en este sprint de contribución que mencionó Iber y, y Pedro, para que igual participen en este programa y puedan participar para una playada de, de hacktoberfest. Pero sí, sí participamos como proyecto. Y, eh, creo que... En preguntas, eh, eh, preguntas y respuestas hay dos y dice, ¿cómo es el proceso de onboarding para comenzar a contribuir con la herramienta? Sí, el hay. Sí, la, ah, la de uh -huh. Están ah. yo. <laughs> Cierto. Eh, creo que mi cámara se desfocó un poco, pero eh, el proceso de onboarding para poder participar en el proyecto de CLI eh, en la organización del Slack de, de Meshery o de Layer 5, hay varios canales. De hecho, se los voy a mostrar en este momento, en la presentación. Y aquí, como pueden ver, está el, la organización de la 5, y aquí están todos los canales, ¿no? Eh, por ejemplo, website que se trata mucho de Frontend y de JavaScript, y precisamente del CLI que comentaba eh, en el chat o en la sección de preguntas. Aquí puedes empezar a, a presentarte de que, oye, Adán, quiero participar en el proyecto de CLI, eh, ¿qué recursos me recomiendan? O empezar a leer los readme's o, o a ver el código. Y la verdad es que la comunidad, y como bien comentaba Alonso, personas de diferentes países van a empezar a ayudarte, ¿no? Y si no saben cómo, ellos te van a decir, no, pues yo no sé, pero eh, te recomiendo que le preguntes a tal persona que es el que más contribuye a la parte del CLI de Measuring Go. Y creo que el proceso de onboarding para trabajar en este proyecto es eh, incluirte en este canal. Y empezar a, a ver incluso los comentarios anteriores o los pull requests que ya hayan abierto otras personas para que poco a poco te vayan introduciendo. Y no sé cómo puedo ver la sección de preguntas y respuestas ah, aquí. Sí, mira, en la parte de abajo solo seleccionas preguntas y respuestas y ah. sale la ventanita. Muchas gracias. Sí, de nada. Eh, Raimundo pregunta, o sea, tienes que saber las bases de Go o así elaboraba, me apunta a un issue de Go y solo le pico. Eh, es una opción, por ejemplo, si sabes muy poco de Go, eh, una idea como, pues bien leí en un libro, si quieres aprender o hacer algo, un, un método para poder hacerlo es ponerte presión, ¿no? Una fecha límite, un task, un issue. Entonces, si ya tienes un issue asignado pues tienes como que esa responsabilidad de poder solucionar ese problema con Go. Entonces, si sí es una forma de aventarte, aunque no sepas tanto, y empezar a preguntar, oigan, este me asignaron este issue, y pero no lo entiendo esta parte, o, me, o ¿quién me puede ayudar a, a corregir este error? Y la verdad es que en esta comunidad de Slack hay cientos y cientos de personas de diferentes partes del mundo que siempre, siempre están atentos a cualquier mensaje que envíes ya sea en la noche o en la mañana, o ya sea incluso Lee, si ve que Lee, si Lee se percata y pregunta y se da cuenta de que nadie te respondió, él mismo dice, ah, pues sabes qué, le puedes preguntar a tal persona o puedes ver este video que te explica un poco mejor. Y ya con eso, pues tienes como que la presión y la motivación de poder solucionar ese issue con Go, aunque no sepas tanto. Y aparte, de este pues la parte de Go es la parte, pues... Medular, ¿no? De la gestión de los servicios o los microservicios con, con Service Mesh. Pero también está la parte del frontend, donde se realizan un montón de adecuaciones. Hay mucha gente involucrada, esté revisando UIs en estas reuniones de las que hablábamos. Y mucha gente contribuye también para estas modificaciones. Como comentaba Rodolfo, está hecha en React. También está la parte de la documentación, que ahorita la vamos a ver conmigo, en la cual pues, es, es un portal de Jekyll. Entonces hay muchas maneras de, de involucrarte con el proyecto y las contribuciones sin necesariamente ser un especialista en Go o alguien que pues quiera meter las manos en Go todavía. Pero sí les sí le recomiendo tal como comenta Rodolfo, pues empezarte a involucrar en la comunidad. Me preguntan ahí si puedes agregar el link de la sala eh, de Slack de nuevo, por favor. Y sí, es el, es el primer paso, ¿no? O sea, comenzar con la comunidad de, de Slack, empezar a atender. Hacer el fork del proyecto y pues no hay nada como el primer paso. Exactamente. Bien, eh, lo comentaba un expositor en una de las conferencias de hoy: que eh, en, en un camino de, de mil millas este, siempre hay un primer paso. Entonces, a pesar de que se vea el camino muy largo, lo primero que tenemos que hacer es empezar, ¿no? Ese es como que, que lo básico. Entonces, anímense. La verdad es que yo al principio también así me sentía de que no, pues, ¿qué tal si me asignan a un issue y ya me tardé cuatro días y no he hecho nada? La verdad es que ese miedo se te quita con, con este proyecto porque varias personas te van a estar ayudando y no hay tanta presión. Si no es un issue, obviamente importante, eh, no hay tanta presión de que lo termines, ¿no? Eh, igual Alonso les puede contar su experiencia más adelante. Para mí me ha tocado, por ejemplo, cuando implementé Cypress en este proyecto que antes no lo tenía, me tardé así como dos meses, ¿no? Y Lee siempre me decía, ¿en qué te puede ayudar? ¿Cómo vas? ¿Cómo va? Entonces, eh, poco a poco eh, se me quitó como que ese miedo, esa presión de, eh, del síndrome del impostor y, y participar, ¿no? Contribuir de cierta forma. Eh, les voy a pasar otra vez el link del... de Meshery Y como no sé a qué canal de... ¿Es la referencia se al de COS o al de Meshery. Les copio ambos. Y hay un comentario de Jesús Lerma que, igual, es un eh, contribuidor eh, activo en Meshery y que estuvo como expositor en una sesión previa. Y dice que otra forma de contribuir es a través de Community Manager. Y la verdad es que, como proyecto Meshery estamos buscando pertenecer o ser incluidos en el programa de incubación de la Linux Foundation. Entonces, todos estos programas de eh, Community Manager o poder eh, promocionar el proyecto eh, definitivamente es una muy, bu muy buena forma de contribuir. Sí, aparte Jesús, pues ha tenido una labor muy importante, ¿no? Siempre asistiendo a los newcomers, a los nuevos que se van integrando al proyecto, despejando dudas, respondiendo Slack. Contribuyendo, revisando también los PRs en el, en el GitHub. Y este pues así como, como Jesús, también pueden involucrarse en, en esa área. Exactamente. Estoy viendo otra pregunta de Raimundo en la sección de preguntas y respuestas. ¿Cómo llegas a ese nivel de abstracción? Es decir, que tu ejemplo con que. Es decir que tú, por ejemplo, contribuyes con pruebas unitarias al UI con J, con JavaScript. Entonces, para cosas del lado de data play o de la integración de los service meshes o de un mesh en específico, ¿cómo caes ahí? Es directo sobre un issue. Eh, Puede ser a través de un issue. Por ejemplo, si te vas a la lista de issues, puedes buscar uno que se trate de, de service mesh como tal y, y e ir explorando cuál es el es uno que, que te interese. Y poder hacer preguntas acerca de ese issue. Y otra es también eh, meterte el código, ver cómo funciona, probarlo en tu computadora y ver si, si funciona como lo esperas. Si llegaras a encontrar un error o ves algo, eh, un código, una parte que puede mejorarse, creo que también es una buena forma de, de aprender eh, Service Mesh, que es como contribuir a funcionalidades que todavía no existen. Y tú básicamente te vas aquí a Issues y creas un, un nuevo issue, por ejemplo. Aquí hay diferentes tipos de issue y, por ejemplo, uno de funcionalidad general. Y ya hay como ciertas plantillas que te ayuden a, a llenar todo el issue y creo que igual es una buena forma de, de poder contribuir a algo que, que todavía no existe. Si no contesto su pregunta o quieren eh, conocer un poco más de detalle, díganme y la, la detallamos un poco más. Ahí lo, lo que comenta Raimundo, a lo mejor vale la pena. Este Dice, Chávez, me da miedo. <laughs> no, o sea, aquí una cosa muy importante es este pues empezar, ¿no? Pero como comentaba ahorita Rodolfo, hay muchas maneras de, de contribuir, incluyendo escribiendo issues. El, 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 la ventaja de involucrarte con la comunidad es que vas a empezar a también, no solamente aprender, sino también a conocer del proyecto, a involucrarte más. Y también a empezar a identificar áreas donde en conjunto con otras personas puedes empezar a encontrar esas fallas que necesitan ser eh, reparadas, que necesitan ser arregladas, que necesitan pues alguna creatividad, alguna innovación que puede ser tuya o alguien que tome tu issue la puede hacer. Es una forma muy importante de contribuir también. No nomás, no, no nomás se trata de entrarle con Go a, a innovar sobre las arquitecturas y patrones de... De Service measure, ¿no? Eh, ojalá y, y, y todos podamos llegar a ese punto, claro que sí. Pero, pues, el proyecto Measure tiene muchas aristas y, como ahorita comentaba Rodolfo, eh, pues, si sabes JavaScript, puedes empezarle por el rollo de los tests. Si sabes JavaScript, puedes empezarle por el rollo del UI. Comentaba también ahorita y yo, si sabes Jekyll o sirves a hacer este, traducciones, puedes empezar por el rollo de la documentación que ahorita vamos a ver. Y también si sabes Go, pues puedes empezar por esta parte, ¿no? Pero hay muchas maneras de contribuir, no solamente es resolver grandes problemas, ¿no? Hay muchas cosas complejas en este proyecto, claro que sí, es un proyecto muy innovador, es un proyecto de open source que tiene mucha cabida, pero un factor muy importante del proyecto es que conforma redes también de personas y hay una cadena muy importante de mentoría que se está haciendo a través de todo el mundo en la que, pues, de una u otra manera también te vas involucrando y formar parte de ella, pues, es muy, es una recompensa muy grande, así que, adelante sin miedo. Sí, sin miedo. Y si les, les ayuda un poco más que nosotros los estemos guiando, pues, mándenos un mensaje y nosotros les ayudamos a crear su primer eh, pull request, por ejemplo. Exacto. Esa es nuestra intención, ¿no? De este taller, que les ayudemos a, a crear su primer pull request y vean que no es como nada muy difícil, que cualquier persona que, que quiera contribuir a cierta parte del proyecto es relativamente sencillo. Y creo que ya no veo más preguntas este, eh, ni en la Slack ni en la sección de preguntas y respuestas. Entonces, ya volviendo a la presentación, creo que ya era la, la última slide. Creo que la perdí entre tantas pestañas. Aquí está. Y esta presentación o esta slide de escribir test, pues ya se la mostré un poquito, me adelanté, que fue cuando vimos cómo añadir un atributo al logo y poderlo validar a través de Cypress. Entonces, eh, esta creo que me la salté de antes. Y la sección de preguntas y respuestas, pues ya la hemos estado haciendo. Y este es el fin de la primera parte. Entonces, ahora la segunda parte, parte es con Alonso. Eh, voy a detenerla en la pantalla para que puedas compartir. Uh -huh. Muy bien, entonces aquí compartimos pantalla. Muy pues bien, creo que ahí ya se debería estar viendo, ¿no? Sí, sí ya se ve. Perfecto, pues bueno. Este, esta parte va a estar dedicada a la contribución que pueden hacer en la parte de la documentación, que también es una parte muy importante y que también pues, es una parte que todo el mundo voltea a ver al momento de conocer el proyecto. Y por ende, es que se necesitan muchos contribuidores, no solamente pues a expandir y adaptar la, la documentación conforme se van generando cada vez nuevas resoluciones a, a los issues y nuevos features, sino también a las traducciones para que pueda ser más accesible a todo el mundo, ¿no? Pues bueno, eh, mi nombre es Alonso López, como nos habíamos presentado al principio. Soy profesor de tiempo completo en la Universidad Tecnológica de Hermosillo, aquí en el Museo Sonora. Y también soy músico, toco el cello en la Orquesta Filarmónica Sonora. Tiene que ver con Meshary, pero pues simplemente lo estoy agregando aquí como, como dato. Y pues también contribuidor en Meshary. Pues el proyecto de Meshary lo pueden encontrar con el URL de Meshary.io y también tiene. Eh, un eh, Layer 5, que es la organización que tiene el proyecto de Meshery, entre otros proyectos de este tipo. Lo pueden encontrar como Layer 5 en GitHub, en LinkedIn, en, en Twitter. Y pues a mí también pueden encontrar con estos handles en estas redes sociales. Pues muy bien, el proyecto de documentación de Meshery lo pueden encontrar con el subdominio de docs.meshery.io. Ahorita vamos a entrar ahí y pues ese sitio oficial de la documentación es donde vamos a poder ver pues por un montón de categorías que ya han estado también la, la comunidad afinando y también poniendo eh, como decíamos cuando hay un issue que se repara o hay un nuevo feature pues hay que adaptar esta documentación entonces va sufriendo diferentes transformaciones a la par que se va adaptando a las nuevas eh, a los nuevos eh, versiones que va adquiriendo el proyecto de measure muy bien, y si entramos al, al proyecto, ahorita vamos a entrar en vivo, pero aquí nomás puse una imagen para que vayamos conociendo cómo es. Y es este, muy importante que vayamos viendo puntos clave de este tipo de proyectos de documentación, ya que es un, un sitio de web estático que se produce con Jekyll y, y que la plantilla podemos reconocerla de varios proyectos también de software, inclusive de software libre que utilizan este mismo esquema, ¿no? Donde pues tenemos aquí el, el contenido, tenemos un header donde hay un montón de links, tenemos una navegación sobre el contenido del lado derecho y tenemos un tree of topics eh, of content del lado izquierdo. Y lo menciono porque eh, es muy utilizado en proyectos de varios tipos y esto puede ser una gran ventaja porque al unirte a contribuir a Meshri con un documento a lo mejor donde pues inclusive pudiéramos estar pensando como lo comentábamos que pueda ser tu primer pull request, que pueda ser tu primera vez que contribuyes a un proyecto de software libre y que pues te adentres en el proyecto, pues esa experiencia que ganas también te puede dar cabida a contribuir en diferentes otros proyectos, empezando por la documentación, ya que vas a conocer pues cómo se lleva a cabo. Entonces, eh, la documentación pues consta en inglés, ¿no? Está en, está en idioma inglés, en pr primera parte, y tiene estas cuatro secciones. Esta documentación... El año pasado, por ejemplo, era diferente cómo estaba el layout y cómo está organizada la documentación y los documentos mismos. Sí, esto es importante también que lo mencionemos porque pues, esto se va adaptando y pues, nuestra participación, a lo mejor, si tuvimos una entrada en tal o cual momento, en un futuro podemos volver a, a ingresar y se va a necesitar que, que también nos involucremos y a, a, aportemos algo a la comunidad. Estas cuatro secciones son Quickstart, Concepts, Functionality, Guides and Reference. Y pues tienen varias secciones que ahorita vamos a ver. ¿no? Entonces, Wixstar, pues tiene todo lo que tiene que ver con conocer el proyecto, quiénes son los fundadores, cómo empezar a contribuir, empezar a, a ver cuáles son las plataformas que se pueden utilizar como un service mesh, los conceptos, pues desde la arquitectura, que son los adaptadores, eh, cómo se manejan las bases de datos, cómo se establece aquí la comunicación, y pues inclusive cosas que ahorita también preguntaban acerca de, de cómo funcionan los microservicios y demás. Con respecto al proyecto de Measuring, mucha de la información va a estar aquí y también va a haber ligas hacia otros artículos o hacia el blog de Layer 5, que es la organización que tiene el, en funcionamiento el proyecto de Measuring. En funcionalidad, pues ya en concreto, cómo echar a los proyectos con diversos adaptadores y también pues, cómo comprender a nivel general cómo es que se llevará a cabo la administración de diferentes aspectos ¿no? de, de los service meshes. Y en guías y referencias vienen inclusive algunos que podemos considerar tutoriales vienen instrucciones, vienen elementos que están también en constante actualización y que incluyen también a veces, si, si es necesario, alguna liga o un factor externo, ¿no? Ok. El proyecto en español fue iniciado, pues, básicamente por Jesús Lerma, que ahorita lo veíamos en el chat aquí, y en el año pasado en el COS estuvo muy al pendiente tanto de los contribuidores como de cómo es que se estaba dando esta oportunidad de... De que hubiera más gente que conociera el proyecto de Measuring y que no solo eso, sino que además, pues, esa gente, si no había tenido la oportunidad de empezar a contribuir, pues lo hiciera a partir de este proyecto. Y en esto, pues, yo fui uno de ellos. A pesar de mis chorrocientos mil de años, como pueden ver aquí en mi video feed, eh, no me había dado la oportunidad por diversas situaciones, ¿no? Donde a veces tu trabajo o tus situaciones este, laborales, te tienen a veces encerrado en ciertas actividades, ¿no? En las cuales, pues, no, te dan la oportunidad de empezar a, a llevar a cabo, pues, contribuciones o, o inclusive el conocimiento, tanto de los proyectos como de las comunidades que, que lo tienen vivo, ¿no? Y pues, para mí fue una grata sorpresa, como lo mencionaba al principio, conocer el proyecto de Meshery y entrar a esta comunidad donde había personas que... Si, si tú querías entrarle al UI, te decían, aquí está, mira, este es mi diseño de Figma, lo estoy haciendo así, ¿en qué me puedes ayudar? O sabes qué, pues ve esto, o si no, pues te explico esto. Eh, cuando comencé con la parte de documentación, al estar eh, integrándome pues, a las reuniones, después se me asignó un tipo de encomienda en la cual era integrar, pensado en esto, no pensado en el proyecto que iniciaron con Jesús Lerma. ¿Cómo integrar un plugin de Jekyll, que es la plataforma de creación de sitios estáticos con la cual se crean estos sitios en, en las páginas de GitHub Pages? ¿Cómo integrar un proyecto de un plugin de Jekyll para incluir múltiples idiomas? Y fue una toda una travesía. Este, ahorita platico más al respecto, pero eh, en ese inter, pues me tuve que estar comunicando también con Shridley. Que es una eh, profesionista de la India que está muy involucrada con la parte de comunidad y también de la parte de documentación. Y este y pues, solo para que se den una idea, ¿no? De, de que si pueden o no pueden, ahorita, como comentaban algunos que, que ya me dio miedo, que no sé qué, fíjense lo que les voy a decir. Yo empecé a contribuir en Meshery en la parte de documentación. Con una asignación de implementar un proyecto así de esta naturaleza, con cero conocimiento de Jekyll. Pues, o sea, que la pregunta ahorita de es que si debes de tener este conocimiento para entrarle, cero conocimiento. Obviamente que, que hay un montón de elementos que, es, que tú has tenido en, en tu vida, o en tu estudio, en tus proyectos, que te van a dar los fundamentos y las bases pues para que no te pierdas aquí y que lo puedas emprender. Pero de nuevo, siempre va a haber alguien que te esté echando la mano aquí. Siempre va a haber alguien que te pueda eh, lanzar un hipervínculo para que tú puedas leer y, y que inclusive te pueda aclarar dudas, ¿no? Y también me incluyo en esta comunidad para ese fin. Pero bueno, aquí estamos hablando de que constantemente cambia el contenido, se necesitan llevar a cabo traducciones para los diversos idiomas que se tiene contemplado primeramente en español. Y pues de las secciones que tenemos, una cosa son los contenidos. De la documentación, que haya traducciones para las mismas, pero también con respecto al sitio en sí. El sitio en sí, pues también debería de poder ser visualizado en diferentes idiomas, en este caso para nosotros, pues en español, ¿no? Entonces, todo eso es una gran oportunidad para involucrarte en las contribuciones. Ok, entonces, pues, ¿cómo le hacemos? Muy fácil. Hay que hacer lo necesario en Git para empezar. Este No, no encontraba una frase como ponerlo aquí. Pero a lo que me refiero es eso, ¿no? De que tú tengas en tu computadora, pues, instalado Git, que tengas la configuración, que tengas tu nombre, tu correo en el Git config, que tengas una cuenta en GitHub, que hayas hecho tu, la generación de tu llave SSH y que ya la, ya la hayas puesto en GitHub para que no tengas problema con el password. Eso es muy recomendable. Sí, a eso me, me refiero acá. Que puedas crear un repositorio, clonar un repositorio y echar a andar el trabajo que tú quieres hacer. Eso es muy importante tenerlo listo, ¿no? Luego, trabajar en tu contribución. Si tu contribución es la traducción de un documento, pues trabajar en, en la traducción de ese documento. Sobre ese documento, pues tú vas a crear una rama, vas a hacer la traducción y pues vas a hacer un push con, con, con Git hacia el repositorio que tienes forkeado y que finalmente va a recibirse como una eh, posible pull request. Vas a crear tu pull request. Y pues vas a taggear a los validadores para que pueda ser aprobado tu pull request. Y en ese momento, pues ya empiezas a hacer la contribución. ¡Y listo! Así que, pues bueno, espero que hayan eh, aprendido, que les haya gustado mucho. Vamos a pasar a las preguntas y respuestas. No sé si... <laughs> no, este, para nada, ¿no? Eh, era una pequeña broma. Pero lo que sí es cierto es que no hay nada complicado aquí. Solo hay que empezar. Solo hay que empezar. Solo hay que tener... Esa voluntad para empezar a, a, a contribuir y la documentación es una muy buena puerta para este y otros proyectos. Bueno, pues ahorita hablábamos, ¿no? De, de comenzar con Git, preparar Git en mi equipo, tenerlo listo. ¿A qué nos referimos? Pues a esto, ¿no? A que puedas tener configurado, instalado tu Git y configurado para que tu nombre esté asociado a la cuenta con la cual vas a, a contribuir. Esto es muy importante. Porque un primer problema que tenemos al querer contribuir es que nuestros, nuestros pull requests, cuando ya llegamos a, a mandar el pull request, muchas veces mandamos el pull request con los commits que estamos haciendo, que son esos pedazos de código o de documentación o de markdowns o de lo que sea que estemos agregando. Pues resulta que cuando hicimos esas versiones con, esos, con los commits, no los firmamos, no le pusimos firma o no está configurada nuestro equipo, de tal manera que cuando llega ese pull request al GitHub y tú quieres hacer el pull request, pues ahí falla de volada, no te deja a veces ni continuar porque no está firmado por ti. Entonces, esa parte es muy sencilla, simplemente hay que tengas esta configuración hecha y que cuando lleves a cabo los commits, lleves a cabo el commit con la firma, ¿sí? Con el C con el flag -s. Ok. Ya tengo configurado el GitHub. Ahora, ¿qué ondas? Ahora vas a entrar al repositorio del proyecto de Measuring en GitHub y le vas a hacer un fork. ¿Qué es un fork? Pues un fork es poder tener una copia del proyecto, pero asociado a tu cuenta de GitHub. Sí, la cuenta de Measuring tiene este y otros repositorios. Y entonces, en ese repositorio, nosotros no podemos escribir directamente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mediante el fork que estamos haciendo. Entonces, al hacer un fork, tú te estás dando la oportunidad de tener todo el código, pero en tu cuenta, poderlo trabajar mediante clonarlo en tu equipo y en tu ambiente de desarrollo local. Y al llevar a cabo el pull request, pues ese sí se va a ir directamente al proyecto original, ¿no? Pero eh, es muy importante llevar a cabo este fork para poder tener, pues, más movilidad en cómo trabajar, ¿no? Luego que tengo el fork, pues decíamos, no, hay que clonar este proyecto en tu ambiente, en tu máquina donde hiciste toda esa configuración de Git. Eh, estos pasos son muy importantes, eh, al menos yo los considero así, porque para mí, pues de repente me estuvo fallando mucho esa, esta parte de actualizar master, ¿sí? No queremos de repente crear algo o querer contribuir con algo que al momento de mandarlo, pues todo estaba muy bien, pero que nos falló algo porque no habíamos actualizado en nuestro proyecto en ese momento. Recordemos que un proyecto de estas magnitudes, pues tiene actualizaciones en todo momento, a todas horas a veces, ¿no? Entonces, pues una manera muy, muy importante de empezar es actualizar eh, la, la rama de master. Y para esto, pues vamos a hacer un git fetch upstream. Ahorita también lo, lo comentaba Rodolfo. Y luego vamos a hacer un merge de la rama hacia la que estés, que puede ser master o puede ser tu feature branch. Bueno, ahora que estamos mencionando eso, otra cosa muy importante es hacer un feature branch. ¿Qué se refiere un Fisher Branch? Pues vas a hacer una ramificación del proyecto en tu máquina. Estamos hablando de cuando ya lo clonaste en tu computadora. Vas a hacer una ramificación del proyecto para que tú puedas trabajar aislado al código que ya está relacionado con el fork del que hiciste copia en tu GitHub, ¿ok? Entonces todo tenemos que trabajarlo con una rama. No hay que obviamente no hay que trabajar nada en master y eh, se sugiere que el nombre de tu rama incluya la palabra Fisher Fisher y que ya le pones este el nombre del documento de la traducción o de la aportación con la que quieres contribuir muy bien aquí pues estamos recalcando no siempre hay que actualizar master siempre hay que trabajar en tu rama no hay que modificar eh, master eh, este porque eso te puede te puede, puede tener problemas con tus contribuciones después no y siempre firmar tus commits. Otra cosa importante ahora que lo, que lo pienso es este que. Bueno, aquí todavía no tenemos la parte del push, ¿no? Ni la del commit. Pero cuando estamos haciendo. Eh, cuando estamos trabajando con Git, muchas veces nos, nos acostumbramos a estar haciendo eh, el agregar los archivos al stage. Lo hacemos con git add punto. ¿No? Y nos vamos con todo. Y muchas veces estamos en la raíz del proyecto. Yo les, les pido, porque también ese error estuve cometiendo varias veces, que sol, si son uno archivo, un archivo o un par de archivos, mejor agreguen los uno por uno, ¿no? Así su, su commit y su pull request va a ir limpio y solo con la contribución que tú quieres que validen y consideren para, para ti. En caso de repente que hacemos sin querer git add o una ment, que era lo que también me estaba pasando, este, pues se van un montón de archivos más que que tú a lo mejor ni querías este, involucrarlos en tu pull request y que pueden inclusive causar algún problema, ¿no? O que simplemente pues, como son demasiados archivos y no tiene que ver con tu ramificación, con tu rama, pues finalmente puede ser un, un, un factor para que no te aprueben el pull request a pesar de que tu trabajo sí estaba hecho, ¿no? Sí estaba bien hecho. Muy bien. Ok, ahora... Como ahorita comentamos, el proyecto de documentación, el sitio web estático está hecho con Jekyll. Y Jekyll es un motor de creación de sitios estáticos que trabaja con Ruby y que te permite pues aplicar plantillas, eh, llevar a cabo ciertas eh, adecuaciones en la lógica, en cómo se generan esos archivos, manejar metadatos, variables, cargar archivos dinámicamente, pero siempre... Eh, para los que no conocen Jekyll, pues Jekyll es, es un motor el cual pues, produce un sitio web estático. Y ese sitio web estático es el que se despliega en los GitHub Pages de, de la documentación. No es en sí un, un sitio dinámico, sino que cada vez que se produce pues una, un, una nueva adecuación, un nuevo documento, Jekyll los compila y produce sitios web estáticos. ¿no? Entonces, en nosotros, en nuestro ambiente local. Cuando ya vamos a probarlo, también vamos a producir ese sitio web estático, ¿no? Por ende, para poder tener Jekyll, pues tenemos que tener Ruby, ¿no? Luego, las páginas de documentación. Eh, bueno, primero que nada, antes de mencionar lo de páginas, aquí se me pasó. y eh, como ahorita veíamos con Rodolfo, tiene muchas carpetas. La carpeta de documentación se llama Docs. No, vaya sorpresa, ¿verdad? Pero hay que entrar a la carpeta docs, ¿sí? Hay que estar en la carpeta docs para evitar de repente, como decíamos, alguna escritura no intencionada sobre algún otro archivo o alguna actualización que no queríamos que se llevara a cabo en la carpeta raíz, inclusive aunque estemos en nuestro ambiente local. Bueno, entonces dentro de la carpeta docs está la carpeta pages, y dentro de la carpeta pages está la carpeta pages y eso, español. Que aquí es donde mucho de lo que vamos a empezar a trabajar o que se les sugiere que empiecen a trabajar es en esta área, ¿no? Donde hay muchas necesidades aquí de, de apoyo de, de ustedes para contribuir a hacer proyecto de Measuring. Ok. Entonces, de nuevo, vamos a repasar aquí. Primero que nada, ya tienes tu Git, ya tienes Ruby instalado. Ahorita también vamos a ver acerca de Ruby algunas sugerencias. Eh, ya puedes correr Jekyll porque tienes el bundle que es el, el, el ejecutor, el gestor que te permite compilar mediante Jekyll todas estas plantillas para crear sitios web estáticos. Eh, ya tienes tu cuenta de GitHub, ya hiciste el fork, ya hiciste, eh, ya clonaste tu fork en tu ambiente local, ya todo está listo, ya estás trabajando. Bueno, hay que hacer un feature Branch. Antes de empezar a editar, hay que hacer un feature Branch. Estar en tu feature Branch. Sí, Git Checkout y el nombre de tu feature Branch. Es muy importante. Muy bien, luego... Eh, vas a hacer una adecuación, vas a crear un nuevo documento, a lo mejor. Pues bueno, hay que ver muy bien dónde voy a poner ese documento. Ahorita decíamos que en Docs, Faces, es, es donde vamos a trabajar para crear la documentación en español. Todavía, es pan, eh, español, o sea, la, la carpeta es, tiene que seguir la estructura del sitio en inglés. Entonces hay que fijarnos bien en el sitio en inglés para ver cómo voy a acomodar mi documento nuevo. Y también, cómo lo voy a referenciar, que, que vamos a verlo en el demo, ¿no? Vamos a hacer la traducción del mismo, pues vamos a hacer la traducción del, del contenido, ¿sí? Vamos a modificar el permalink en el header. Este header se le llama jekyll Front Matter. Ahorita vamos a ver también, pues, qué, qué nos permite hacer y, y a qué nos referimos con esta modificación. Hay que firmar tu commit. Esta parte no queremos. Dejar de hacer énfasis en ello. Es muy importante porque a veces muchos cuando están contribuyendo en estas primeras ocasiones, les falla el no haber firmado el commit. A veces de, se, como que uno se desespera, ¿no? Porque, ah, si yo subí todo bien, miren, mi computadora está muy bien. Ahí creo que recibió una llamada y se quitó la, la cámara. Ahí estamos bien, ¿no? Sí, todo bien. Ok, perfecto. Decíamos, no, hay que hacer el commit, firmar el commit y después hacer el push al rep. Ya que GitHub recibe tu, el, el push de tu commit, te permite crear un pull request. Y en este pull request hay que etiquetar, hay que describir qué es lo que estamos eh, llevando a cabo en esta propuesta o qué issue estamos reparando y hay que etiquetar a los validadores de, de issue. Jesús Lerma, también en, en mi caso, con todo gusto me pueden etiquetar para para poder revisar los, los pull requests y esperar aprobación. En caso de que se requiera modificar eh, el, el código fuente o algo, o que te diste cuenta de que te faltó algo o que a veces también eh, por alguna razón eh, no se había modificado un archivo o, o todavía eh, algún archivo necesitaba que tú llevaras a cabo la aceptación de los cambios, de los incoming changes, ¿no? Que eso pasa de repente muy seguido. Bueno, a menos a mí me ha pasado. No, a veces no, me doy cuenta ya que está el pull request, pues hay que hacer una, un commit nuevo y hay que hacer de nuevo el push para que el pull request se actualice, sí. Y no hay ningún problema. Los validadores, pues ahí van a ver el, el código también mediante el trabajo que han hecho este, los contribuidores en CI/CD como Rodolfo tiene una vista eh, previa del, de, tu, de tus cambios en el, en el CI, digo, perdón, en, en el UI y es muy fácil darse cuenta ya que está en GitHub eh, si hicimos bien nuestro trabajo, ¿no? Entonces ahorita vamos a verlo también en el demo. Bueno, ¿cuál es la estructura del documento? Aquí como se ve, este, me, me pegué un pedazo del Visual Studio Code y estamos en la carpeta de docs. En esta carpeta tenemos muchos documentos, ¿sí? Y tenemos muchos archivos no hay ningún problema. En el que lo vamos a enfocar es en pages y en pages nos vamos a enfocar en la carpeta ES, español, ¿sí? Entonces, no nos asustemos. Al principio puede ser un poco agobiante esto, pero nos vamos a ir familiarizando. Sobre todo, si ya conocen Jekyll, pues yo sé que no les va a causar ningún ruido ¿no? ver, ver esa estructura. Pero si no conoces Jekyll, es la primera o las primeras veces que te vas entrando a esa tecnología, pues a lo mejor a, algo así de bueno, a primera dices a la torre, donde no le muevo porque puede ser un problema, ¿no? Es bien fácil evitarse los problemas, simplemente en tu edición asegúrate de estar dentro de la carpeta Pages y es, y ahí no va a haber ningún problema. Pero si se fijan, hay, hay varios componentes clave aquí. En, en este caso, quisiera mencionar al eh, guión bajo config yaml Este archivo estructura, cómo es la configuración de Jekyll para el sitio completo. Te permite crear eh, cómo se van a, a interpretar las colecciones. Si hay plugins de por medio, te permite añadirlos. Te permite establecer también la versión de Ruby que se va a utilizar, entre otras cosas, ¿no? Y si se fijan, tenemos dos, el config dev yaml y el config. El config es el que se utiliza para el sitio y el config dev yaml también se está pensando que tú lo uses al momento de tú llevar a cabo el desarrollo en tu ambiente local. Luego también este, tenemos el Makefile. Aquí no, no, no lo incluye el Makefile, pero el Makefile, como comentaba Rodolfo, también existe un Makefile exclusivamente para documentación, que trae de una manera muy sencilla la combinación de los comandos que se requieren para echar a andar el proyecto para construir el sitio web que viene y deposita todos los documentos HTML en esta carpetita que está como deshabilitada, no sé si se alcanzan a apreciar así como medio gris, en esta carpeta guión bajo site, aquí es donde se genera el sitio web estático completo, entonces todo eso se produce mediante el makefile build pero también el makefile serve y el make site nos permiten ver en nuestro ambiente local pues cómo se va a ejecutar el portal completo, ¿no? Luego tenemos includes, guión bajo includes donde van a estar todos los pedazos de código de HTML que se van a fraccionar para que los portales se puedan construir, ¿sí? Entonces aquí el layout, como ahorita veíamos, pues está un header, un main, un, un side by right, que es la navegación, y un tree of, of contents que está del lado izquierdo, que es donde se ponen todos los links con, con los emojis, y este y el footer, ¿no? Entonces todas esas secciones están también este, partidas en estas, en estas partes. Pero también hay secciones que se incluyen o que se conforman de varios documentos, como el breadcrumbs, ¿no? Por ejemplo, esta, este, estos textos donde nos pone eh, en qué parte, ¿no? Desglosada, en qué parte del portal estamos. Si estamos en Home, eh, Concepts, Architecture, por ejemplo, ahí nos va demostrando con los breadcrumbs cómo se pone. Luego también tenemos Data, guión bajo Data, donde vamos a tener colecciones de YAML, las cuales podemos incluir en el cálculo para generar documentos. Y pues son un montón de archivos que me permiten explotarlos en todo el sitio mediante diversas estrategias, ¿no? Luego tenemos adapters, que es toda la parte que se manda a llamar para cargar la información de cómo se van a, a producir el, el uso en los service meshes de diferentes adaptadores. Y site, que como ahorita decía, pues es donde recae toda la construcción del sitio web estático, viene para, ahí, para acá. Ahora es muy importante que mencione esto, ¿no? Si vamos a pensar en que la contribución va a ser sobre la traducción de un documento, por ejemplo, una página a la que yo traducí, quiero contribuir con ella. La verdad, ¿no hace falta conocer esto, todo esto? No, claro que no. ¿Sí? Porque lo estoy comentando? Porque de repente uno tiene buenas ideas y esas ideas, a veces, para llevarlas a cabo, resulta que tienes que empezar a unir cabos aquí y empezar a visualizar, pues, qué pasa con el con este lado izquierdo del Tree of Topic, cómo se construye, te das cuenta que el Tree of Contents se produce con un montón de links, que resulta que es un YAML que está en data, ¿no? Que al momento de cargar los adapters, que son archivos estáticos también, que traen un montón de instrucciones, pues son archivos estáticos que están en adapters y que están en inglés, que si los quieres traducir tendrías que crear una copia de esos archivos para que el archivo original no se manipule y que haya una copia en, en, en español, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí tenemos que crear alguna idea, ¿no? Y sobre todo, eh, site, pues no es necesario tocarlo, sobre todo si, si lo vamos a estar viendo eh, en reproducirse en el, con el make site, con el comando make site, vamos a poder ver cómo se produce el archivo en nuestro ambiente local. Pero de repente, si estamos trabajando con varios archivos, si, siempre es bueno, así como que a mí me ha funcionado, ¿no? Que si quiero ver si se produjo un archivo correctamente en el sitio donde debe estar. Me vengo a side y veo si está, ¿no? Como es de, finalmente es el producto de la, de la, del, del build, de la construcción, pues aquí podemos empezar a analizar de repente algunas cosas que queremos eh, visualizar y que para verlas en el sitio, pues hay que navegar, ¿no? En las diferentes partes que hemos hecho para verificar. Ok, ese es un documento como el que vamos a trabajar, ¿sí? Si se fijan, es un documento de Markdown. Este, no le hice zoom porque aquí lo que quería que vieran es que este documento es uno de los primeros documentos que vemos, se llama overview.md, que es de Markdown, y pues tiene código Markdown. Es muy fácil eh, crear páginas web con, con Markdown y es el principal eh, tipo de eh, aceptación de documentos para este tipo de eh, creación de blogs con Jekyll, ¿no? Está conformado de, de archivos Markdown. Obviamente que eh, este archivo es el que se va a desplegar dentro del de contenido del layout, ¿sí? O sea, todo el layout sí está conformado de HTML, JavaScript y un montón de cosas, pero el documento, cuando le den este overview, el que se va a desplegar es este, ¿no? Este de acá, este contenido. Y aquí hay una sección que se llama Front Matter. Y este Front Matter, pues es un pedacito de YAML, o sea, es key, value, key, value. Key, value. Y tiene cosas muy importantes y también podemos inclusive, si es necesario, añadirle más cosas si necesitamos incluir metadatos, variables, etc. En este caso, pues tenemos tres elementos, layout, title y permalink. El layout es en qué tipo de documento web se va a cargar. Por lo general no hay que moverle a nada esto. La verdad, el layout ya está hecho para que nosotros lo estemos replicando, pero sí considero importante mencionarlo. Title, ese sí es importante. ¿Cómo se llama el documento? Sí, porque en, en inglés se llama Overview, pero en español se debería llamar, por ejemplo, eh, Resumen o Proyecto en General. Algún tipo de interpretación así podemos eh, proponer, ¿no? Para que tenga como título. Y el título no afecta en sí el documento y dónde está mostrándose. Esto es importante también. El Permalink es la otra cosa muy importante de esta sección de Front Matter, que es básicamente el URL donde quiero que se deposite. Si se fijan aquí tenemos raíz, getting started, diagonal overview. Entonces quiere decir que yo voy a ver el, esta página en inglés, la voy a ver con docs Io diagonal, getting started, diagonal overview. Entonces la parte del permalink es muy importante porque así vamos a poder identificar qué URL es el que le estamos diciendo que le corresponde al contenido que estamos editando. Ok. Vamos ahora sí a la carpeta es la carpeta de español. Y si se fijan, pues ya tenemos una estructura muy parecida a la que estamos visualizando en la carpeta de Pages, que es la carpeta que tiene el sitio en inglés. Eh, también esto es, es importante mencionarlo, la carpeta de español está dentro de Pages y esto a veces puede resultar un poquito como que medio engorroso, por así decirlo, que tengo que asegurarme bien que, que esté en la carpeta correcta, ¿no? Porque es importante mantener los nombres de las carpetas para saber que sean correspondientes al del sitio original, pero pues aquí como está dentro de pages, pues muchas veces como que se revuelven, ¿no? Sí. Y si se fijan aquí, por ejemplo, si estoy editando el index de la del portal de documentación en español, pues tengo que fijarme que sea el index de es, no el index de pages. Sí, eso sería solamente un detalle que hay que observar, ¿no? Si se fijan aquí en este índice de este ejemplo que tengo acá, pues tenemos más variables en el front-matter, ¿no? Tenemos el título, tenemos el permalink, que es dónde se va a ver, en qué URL se va a desplegar este contenido. También tenemos descripción, que aquí podemos incluir un montón de texto de, de, de descripción o lo que veamos necesario. Y tengo varias variables, ¿no? Que son language, lang, categories, y todo dicen es. Eso es por una propuesta ahí que se estuvo trabajando para hacer esta parte que les comentaba, ¿no? De, de poder implementar multilinguajes en el sitio. Pero también tengo type y tengo list. Y este list es exclude, también es importante porque eso significa que cuando se esté navegando por las carpetas con el lenguaje del liquid. Eh, voy a, a poder excluir automáticamente este documento de esas listas. ¿Y qué es eso de Liquid? ¿No? Liquid es cómo podemos trabajar a manera de script con Ruby en, el, en los documentos de Jekyll. Sí, o sea, no solamente es que se generen documentos de Markdown en la carpeta Size como un sitio estático, sino que aparte podemos agregarle lógica para explotar los contenidos de las carpetas, las variables que trae y hacer varias cosas que son muy interesantes, no solamente para que se despliegue el contenido correcto, sino también para hacer ciertos workarounds a veces que necesitamos, ¿no? Bien, como decíamos ahorita, para trabajar con Jekyll necesitas tener Ruby y se recomienda que instales este Ruby Environment que te permite tener varias eh, versiones de Ruby en tu entorno de desarrollo, de tal forma que si... Tú tienes Ruby, no sé, 2.01 algo así, y el proyecto de, de Documents trae Ruby 2.1.2. Entonces ahí ya no va a coincidir y puede darte problemas, ¿no? Entonces, en lugar de que, de que tengas que instalar Ruby en tu computadora y, y que luego si tienes otra cosa en otro proyecto, no sé, en Rails, a lo mejor te traen ese proyecto, pues en lugar de eso que puedas tú seleccionar la versión de Ruby con la que quieras trabajar en cuál o cual proyecto, ¿no? Luego hay que instalar Jekyll. Y para instalar Jekyll, aquí están las instrucciones en, en el portal, pero la verdad es que son muy sencillas. Este, hay que tener este componente de bundler para general, generar eh, los sitios web. ¿sí? Voy a dar un poquito de zoom aquí donde están las instrucciones. Y estas están en el portal, las copié de hecho con este screen capture. Y se fijan, este, simplemente tengo que instalar el gem, eh, gem install Jekyll bundler. Luego ya con eso voy a poder empezar a crear un nuevo blog. Este, obviamente, que esta parte está pensada para crear blogs. La parte de, de la documentación pues, es ya trabajar con un blog ya hecho, ¿no? En este sitio de documentación de Measure. Y para correrlo, hacemos el uso de bundle jekyll Server, ¿sí? Que esta parte ya viene facilitada para ustedes con el archivo Make que está en, el, en la raíz de documentation. Muy bien, entonces, vamos a repasar qué onda, es cómo le hacemos, ¿no? Pues ya que tengas Git. Ya que tengas tu Ruby instalado contra el Ruby environment, que has instalado también el, el bundle, Jekyll bundle, pues ahora eh, hay que llevar a cabo la clonación del fork, hay que abrirlo en un IDE, hay que hacer un Fisher branch, no hay que escribir en master nada, y pues hay que empezar a trabajar con la contribución que queremos. Si va a ser la, la traducción de un documento, si va a ser a lo mejor la corrección de una palabra, si a lo mejor una imagen no estaba bien referenciada o un emoji no estaba puesto adecuadamente. ¿sí? Nuestra base va a ser el portal de, de documentación de inglés. Y lo que queremos es que haya una versión en español para que pues, la gente que se quiera acercar al proyecto no tenga esa barrera. pues ¿no? Muy bien, entonces, ahora, ya que tengo los cambios hechos en mi Fisher branch, recalcando, pues ahora sí, ¿cómo los puedo ver? ¿no? Lo voy a hacer con Make como decíamos, este archivo de make que viene en la raíz de documents, voy a traer la combinación de todos los comandos que necesito. Pero poco a poco se van, que está con B mayúscula, debe ser B minúscula. Poco a poco se van a ir dando cuenta, eh, inclusive, no sé, algunos eh, nos hemos acostumbrado más a utilizar este pondlexer, es ¿no? Pero la verdad es que está facilitado para todos con el make file. Ok, y ahora pues sí. Ya que tenemos, ya que nos hemos dado cuenta de que nuestra, nuestro documento está bien, está correcto. Ahora sí, entonces vamos a llevar a cabo el commit y lo vamos a firmar. Recuerden, el flag es ese, Design. Vamos a hacer el push a, con, con nuestra con esta rama al sitio de Machary y hay que hacer un PR ya en GitHub. Ok, entonces, este. Aquí también quería mostrarles un poco acerca de, de qué es este liquid, ¿no? Del que hablamos ahorita. Aquí, por ejemplo, tenemos eh, la parte del header que está en includes. Si ¿Sí? esta parte de HTML, pues es la parte de layout donde se posiciona el encabezado en, nuestro, en nuestra documentación. Y si se fijan, aquí está haciendo, por ejemplo, una referencia a un URL que es, la, es el URL base del sitio y lo tiene con, con estas. Eh, doble conjunto de llaves en el cual este se está utilizando liquid sí así es como vamos a utilizar G, liquid y el documento base es este objeto site entonces estas variables de page url y todo también se definen en este config yaml que veíamos en raíz no luego acá abajo si se fijan estamos llevando a cabo la generación de un texto a partir de una lógica no si sí, aquí el link URL eh, es el sitio base URL, diagonal, link URL. Si no, entonces aquí tengo ot otra cosa, ¿no? ¿Sí? Nomás eh, lo estamos poniendo para que veamos diferentes partes donde va a utilizarse el liquid. Y aquí también tenemos esta parte de un ciclo for con la, el archivo navigation que está en data del sitio web. Sí, ¿qué significa eso? ¿Se acuerdan? Hablábamos de que esta carpetita guión bajo data tiene un montón de archivos YAML que se utilizan en, en la construcción del sitio, ¿no? Entonces, este .data navigation quiere decir que hay un documento que se llama navigation.yaml que trae todas las secciones que se deben incluir para generar este, esta sección del portal, que es una lista y que aquí vamos a tener una serie de links, ¿no? Cómo se conforman los links con esta lógica, así se muestra y eh, se permiten desplegar en la sección de derecha. ¿no? Ok. Entonces, también estamos mostrando aquí los breadcrumbs que decíamos ahorita, que también se generan a partir de esta colección de breadcrumbs que, si se fijan, se asigna de acá arriba. Sí, entonces, cuando tú quieres crear una variable en Liquid y quieres asignarle un valor, tienes que crear aquí esta etiqueta. Y poner la palabra sign para que se pueda utilizar. Luego puedes llevar a cabo varios tratamientos de las cadenas con diversas funciones. La verdad es que no es un lenguaje de scripting muy, muy uh, amplio y complejo para nada. Es algo muy sencillo. Y este, con dos, tres eh, acciones puedes hacer mucho, la verdad. Luego, eh, aquí también tenemos la creación de el, del lado de izquierdo, ¿no? De la navegación, si se acuerdan esta parte donde están los trio contents, cómo se crea? Pues se crea también a partir de un documento YAML que está en la carpeta data del sitio web y de esta vamos a tomar la variable sección. Entonces aquí vamos a tomar la sección, cada uno de ellos va a traer los elementos que tengan el documento. Este, bueno, aquí ya no se alcanza a ver, pero Ahorita vamos a ver el documento para que para que se den cuenta. ¿no? Entonces, se fijan en esta esta lógica, pues no es para nada complicada y me permite crear, pues en este caso la navegación. Y como mencionamos ahorita es importante, no no es necesario meternos en todo esto para empezar a contribuir. Yo lo quiero comentar porque este pues cuando me fui dando cuenta que de repente había que hacer alguna cosa por ahí, proponer algo, etcétera, pues había que meterse con esto. Y de buenas a primeras no lo conocía. Y no tiene mucho de complicado, no tiene nada. Hay mucho trabajo que ya se hizo, pues hay mucho trabajo que ya otros contribuidores estuvieron estableciendo y que funciona muy bien. Pero siempre es bueno también saber que por ahí está esa, esa otra puerta, ¿no? Que a lo mejor algún día querrás cruzar para hacer alguna propuesta o alguna innovación. Ok, pues vámonos al demo ahora sí. Vamos a primero que nada... Aquí, a ver cómo está el rollo. Voy a hacer esto por abajo. Quiero ver el sitio de, de documentación de a ver, Voy a hacer un chico esto porque no alcanzo a ver. Ahora sí. Sitio de documentación de Measury. Eh, si yo entro a meshery.io, aquí va a estar documents, community, blog, resources, y aquí puedo ver un montón de información sobre el proyecto. Vamos a entrar a esta parte de documents. Y aquí lo que quiero que veamos es cómo se encuentra actualmente la documentación. Ok. A ver si puedo quitar la barra esta de aquí. Ahí está. ¿Cómo está la documentación actualmente? Pues así. Independientemente de que si eh, mi resolución aquí nos no está jugando una, una mala pasada. Espero que se alcance a leer bien. ¿Sí? Podemos sí ver. Excelente. Aquí está pues las cuatro secciones con sus diferentes hipervínculos. Y aquí, este, esta es la sección que está naturalmente en inglés y que tiene el trabajo que se estuvo haciendo en español con un hipervínculo aquí en el header del lado izquierdo que trae, tiene una banderita aquí de, de México que dice español, ¿no? Entonces, si le damos clic en español, podemos ver una gran diferencia, una abismal diferencia, ¿no? Entre el sitio web en inglés, fíjense, con todas las secciones que pues, necesitas para comenzar. Para comprender a contribuir, por ejemplo, aquí tenemos este portal, esta página, y aquí te implica todo lo que hemos estado comentando para conocer del proyecto. ¿Sí? aquí podemos. Eh, está la community. Community. Aquí podemos ver un video de Lee, por ejemplo, llevando a cabo presentaciones y varios hipervínculos a artículos y también a. a a libros y también a videos acerca de, de Measure y cómo ha impactado en la comunidad. Pues este es el main, ¿no? Esta es la parte que hacíamos de los breadcrumbs. Y aquí está el Tree of, of Contents, donde está pues, el desplegado de los hipervínculos del, del portal. Muchos de estos eh, son cambiados, ¿sí? Dependiendo del contenido que se está mostrando. Y yo cre creo que esa es la parte más dinámica que existe en, en, este, en este portal. Y aquí está la navegación. Si nos vamos, por ejemplo, a community, van a ver que en muchas partes este, hay un cambio en esta parte porque se genera a partir de la información que viene planteada en los subtítulos del contenido del main. ¿Sí? Si aquí hay 20 subtítulos, aquí se fijan en Automated Deals, aquí está el, el Automated Deals, aquí está cada uno de los subtítulos que vamos a poder navegar en las secciones y esto está hecho para que puedas leerlo de una manera más, pues, más cómoda, ¿no? Tú como lector de la, de la documentación. Ok, pero vámonos al, al home y aquí pues hay que ver varias cosas, ¿no? Quick Start tiene Getting Started, es, no es hipervínculo, ¿sí? Tiene tres vínculos que es Measure Overview, Community Contributing, luego tiene Supported Platform, que este sí es un hipervínculo y ya tiene todas las plataformas que, que se pueden emplear con Measure. Pero tiene concepts y este también es vínculo. Entonces, estoy mencionando esto porque, pues, esto se generó de alguna manera, ¿no? Y si nos vamos a español, pues, todavía falta esa parte. Luego, también, Getting Started, aquí, si seguimos el mismo modelo, pues quiere decir que Getting Started debería estar en negro, ¿no? No en verde, ¿eh? Entonces, habría que ver cómo, cómo se generó esta cadena e inclusive, a lo mejor, pues, ponerla igual que esta, ¿no? Ese es, ese es el primer ejemplo que vamos a. A incluir ahorita. Entonces, muy bien. Ya conocimos un poco de cómo se ve el proyecto. Ahora, pues, cómo le entramos, ¿no? Primero que nada, vámonos al repositorio de Measuring GitHub. Este es, ¿sí? Y si se fijan, pues aquí está el README del proyecto. Y acá donde tenemos estos botones, tenemos el botón de Fork. En este botón de Fork, Aquí yo ya he hecho fork a este proyecto y ya lo tengo aquí. Aquí es donde van a comenzar. Sí, lo primero que tienen que hacer ya teniendo pues su Git instalado, su Git configurado, les pues recomendados es que también creen su cuenta, eh, su clave SSH para que no tengan problema con, con los push este y las firmas. Pues ahora lo que hay que hacer es llevar a cabo el fork del proyecto. Entonces hacen fork en el proyecto y les va a crear una copia en su cuenta. ¿Sí? esa copia en la cuenta también este, constantemente van a haber cambios y esa copia puede estar desactualizada en su cuenta, pues aquí es como la van a estar actualizando en este caso pues no hay nada desactualizado el día de hoy pero muchas veces si se me van varios días aquí de repente salen pues varios eh, commits y varios cambios que se han hecho que yo tengo que considerar que se, que se incluyan ¿no? ok, luego vamos a clonar el proyecto el fork mismo del que ya tenemos en nuestra cuenta ahora hay que clonar entonces cómo le hago pues aquí copio el ssh y me voy a una terminal vamos a crear eh. vamos a crear este ándale este ya lo había hecho creo sí y vamos a Git clone. Ahí está. Entonces, eh, se va a traer todo el proyecto. Eso Es importante también. este Por ahí hay alguna, hay alguna sección. Pero creo que está aquí en Contributing. Donde, aquí está el link. Contributing to Measure Docs. Te, te apunta solamente a. Quiero ver dónde. Este es. Te apunta solamente a la sección del repo de la documentación. Sí. Entonces también podías considerar llevar a cabo este el, el, el clonado de este, pero yo creo que sobre todo por lo que decíamos ahorita, ¿no? De que este puede ser un, un buen punto de partida para conocer el proyecto y empezar a, a contribuir. Pero aparte que tú puedas ver en tu repositorio local, pues cómo está construido, que puedas hacer pruebas, que puedas echar a andar el Meshery en tu local host, etcétera, es muy importante tenerlo completo, ¿no? Pues bueno, aquí ya lo tenemos listo y si vemos acá que se creó, se crea esta carpeta que se llama Meshery y ahora pues vamos a ingresar en ella, vamos a abrir, se fijan estamos en la raíz, entonces de abrir el code y estamos en la rama master. Ok. Obviamente que, que yo ya tengo eh, todo actualizado. Sí, aquí nomás le di una vista de lista, pero salió uy, muy alto. Eh, ya tengo todo actualizado, pero va a haber necesidad muchas veces de que tenga que actualizarme. Pues tenga que actualizar el master de, con respecto a, al repositorio global. Si yo aquí. Eh, Veo los remotes, van a darse cuenta que ya está hecho el remote también para su, para su fork, ¿no? Entonces, a ver, aquí, sí, muy bien. Ahora, lo que quiero hacer es eh, irme a la carpeta de, de documentación, ¿no? Pero antes, okay. vamos a darle la actualización. Yo sé que está actualizado, pero... Al menos yo he considerado importante que cada vez que me voy a poner a trabajar en, eh, en algo de Mechery, me pongo actualizar con git fetch upstream y luego git merge. En este caso, pues no hay ningún cambio que hacer, ¿no? Pero en caso de necesitarlo, ¿sí? Aquí te va a poner todos los cambios, este, todos los tags que se han creado, todos los nuevos commits, etcétera, ¿no? Y bueno, ya podemos uh, abrir nuestro Visual Studio Code pero si abro el Studio Code ahorita, voy a abrir el Studio Code de todo el proyecto. Yo quiero abrir solamente el de Documents. Por eso me voy a meter en Documents. ¿Sí? Ahora sí, Code. Abrimos acá. Y. Vamos a moverle por aquí. Si sí, confía en los autores. Ok. Aquí estamos viendo. Ahora sí, aquí estamos viendo todo el, el mismo desplegado de, de archivos que, que ahorita mostramos en la presentación. Me voy a ir a eh, Pages. Aquí estamos. Me voy a ir a es de español. Y aquí voy a buscar Index. ¿Sí? ¿Se fijan? Aquí está Index. ¿Sí? Y aquí en Index, pues aquí podemos ir viendo ¿no? cómo está hecho. Pues aquí la lógica de la construcción de las listas de links y demás, pues no se produce, no se reproduce, ¿no? No se reproduce como tal en el preview. Tenemos que echar a andar el proyecto. Entonces, ¿cómo era para echar a andar el proyecto? Bien fácil, ¿no? Para eso tengo este archivo makefile. Y en este archivo makefile, yo tengo el comando site, que lo que me va a hacer es crearme un Jackie Bundle exec. Serve con todos estos tags para que yo pueda, por ejemplo, este llevar a cabo el, la, la generación de documentos como si fuera un, un ensayo, un borrador, un live reload que si yo tengo cambios aquí y los guardo se ven actualizados en mi en mi vista de, de mi ambiente local, aunque no tenga que darle refresh, pues, ¿no? Luego eh, config para que utilice el config dev eh, yaml que es el que está en raíz aquí. Sí, y que no utilice el config eh, del, del sitio web, del sitio original. Entonces, simplemente podemos emprender este. Vamos a darle Make Site. Aquí, muchas veces, a mí, en la configuración que tengo, muchas veces este, la parte del, del idioma me ha dado problemas, ¿no? Con la terminal de Visual Studio Code. Si alguna vez ven algún problema que se genera por Visual Studio Code que les dice que US o que. El, el UTF, etcétera. Y pues si le pueden dar la configuración correcta adelante, y si no, simplemente ábranla en, en una terminal externa, ¿no? Entonces ahora sí me voy a ir al sitio. que me dice que Live Reload está en este puerto y que el sitio web en este. Me voy a ir al sitio web normal, no, no necesito hacer ahorita ningún Live Reload. Y aquí estamos viendo. Aquí voy a poner el sitio web de Meshory que está en docs.meshory.io. Y aquí se fija pues tenemos el de mi localhost. Localhost en el puerto 4000. Entonces, pues. Ahí está, miren. Ahora sí, ya podemos empezar a trabajar y podemos empezar a contribuir. Me voy a la parte de español. Y aquí, pues, está igualito, ¿no? Ahora sí se está produciendo exactamente lo que veíamos como, como una posible mejora, ¿no? Como una posible primer mejora, que sería, pues, eh, arreglarle este estilo de aquí. Vamos a ver si identificamos por qué se produce. Entonces, me devuelvo el código. Y eso está en el index de español. ¿Dónde está el sitio en español? Pages es index. Ahí estamos. Ok, ahora, ¿qué hay aquí? Eh, no sé si se alcanza a leer bien, pero supongo que sí. No quiero darle mucho zoom porque igual nos tiene mucho. Sí, se ve bien. Excelente, perfecto. Fíjense muy bien. Esta parte es el front matter del que decíamos donde se ponen datos y metadatos y el hipervínculo y el título del documento en Markdown. Y en este caso como decíamos, esta parte de layout ya está hecha, no hay necesidad de moverle a esa parte. Luego, el título sí, el título sí, porque es importante que el título sea el apropiado y a veces si, si estamos como que medio dudando de cuál es el título correspondiente, podemos preguntarle a alguien de la comunidad y de volada nos va a apoyar con eso, ¿no? Pero pues se trata también de, de que eh, muchas veces el título tiene que ver con un adaptador, una tecnología, una plataforma. Pues ahí no hay de dónde hacerle, ¿no? Es como si dijéramos, ¿cómo le pongo a Docker en español? O sea, Docker es Docker, ¿no? Entonces, este, sin embargo, si llegan a tener duda de cómo conformar el título, ya que es una parte importante, pueden preguntarle a alguien de la comunidad. Luego, ¿cuál es el permalink? El permalink es el URL que, donde va a mostrarse este contenido que se está generando acá. Entonces, aquí nomás dice es. ¿Y qué significa esto? ¿No? Que de hecho lo hizo Lee code Si vamos al portal, aquí, ya sea en el, en el sitio web o en el sitio local, lo único que vemos es el URL y diagonal S. Eso es lo que estamos estableciendo con el permalink. Lo que le pongamos aquí va a modificar cómo se va a obtener el request de ese documento. ¿Ok? entonces es muy importante que también sea congruente. Y que todo lo que tenga que desarrollarse en español tenga o inicie el permalink con es. Aquí está la clave. Todo lo que hagamos en, en estas contribuciones que van a hacer en español, hay que empezarlas con es, y luego ya le ponen este, lo que sea, ¿no? Diagonal, este concepts, por ejemplo. Concepts, sí, cómo no. Así, concepts, diagonal, architecture, etcétera. No. Los permalinks se mantienen los nombres, se supone, eh, bueno, esto ha sido también, este, a, a, algunas, algunas veces en la comunidad se ha discutido que si es bueno dejarlos en español o, o perdón, en inglés o hay que traducirlos también. Yo, yo estoy este, a favor de que se dejen en inglés porque lo único que está cambiando del permalink, del URL, es la palabra español. Entonces, ¿qué tal si queremos hacer un trace, un trace ahí, eh, trazar el, el documento a ver dónde está? necesitamos tener el URL, ¿no? Entonces, es importante dejarlo como está en inglés, pero obviamente que le vamos a agregar la palabra es. En este caso es el index, por eso no tiene nada, solo tiene es. Muy bien. Luego aquí viene una assign. dice sorted pages es igual a las páginas del sitio donde el lenguaje es español y este ordenarlas por nombre. Oh, ¿y de dónde salió todo esto, no? ¿Dónde salió todo esto el nombre es el nombre del documento el site es todo el sitio web de documents pages pues son cada uno de los documentos en los diversas carpetas pero aquí la clave es la etiqueta language la etiqueta language es una variable del permalink que tiene el valor de es ok para inglés no tiene language file, pues el sitio por default está en inglés si se acuerdan, Pages tiene todo el sitio completo, ¿sí? Si abrimos un documento, por ejemplo, adapters de extensibility, vamos a ver aquí que el permalink no viene English, no viene language English, ¿no? Pero si abrimos una de las páginas en español, por ejemplo, en functionality también, management, vamos a ver que aquí dice language es. Ah, entonces hay que agregarle a nuestras páginas que vayan a contribuir. Hay que en la variable language, s. Yes. ¿Ok? Muy bien. Me sigo en el index. Entonces, con eso obtenemos esta colección que es sorted pages. Ah, perdón, me faltó el, el, el carácter alfabético, ¿no? Aquí está or alfabético también, o alfabético. Luego tengo un div, que es el contenedor del, del main. Y tenemos aquí, este, pues, el título. Tenemos una imagen que es de elementary. Y luego tenemos en una P el título en un H1 que es documentación en español y el emoji de la bandera de México. Luego tenemos aquí indicado, ¿no? Muchos de los documentos, como decíamos, ya tienen trabajo de los contribuidores y está indicado por dónde empezamos, dónde están las secciones, etc. Entonces hay que echarle una vista. Y tenemos esta sección, ¿no? Donde tenemos este otro contenedor y aquí dice que tenemos una liga a el sitio web, ya sea el localhost o ya sea... En producción, el que está en GitHub Pages, diagonal es, diagonal installation. ¿Sí? Ese es un primer hiper, hipervínculo. Diagonal edge, diagonal installation. ¿Y qué es lo que va a tener de texto? Dice quick start. ¿Sí? Quick start. Entonces, eh, aquí esta parte de... Ah, sí. Es esta parte de acá. Ahí me, me saqué de onda. Es esta parte de acá de Quick Start, ¿no? Si nosotros le pusiéramos otra cosa, pues ahí, eh, por ejemplo, si le ponemos inicio rápido, ¿no? Inicio. Rápido. Lo guardamos. Recordemos que estamos en nuestro localhost y le damos a actualizar. Ah, sí, pero lo tengo que generar de nuevo. Aquí me dice que. No sé qué dice, pero vamos a dar control C y le voy a dar make site de nuevo. Ahí va, vamos a darle control R y ahora sí ya vemos que dice inicio rápido acá okay inicio rápido y me lleva a es installation okay. entonces así de fácil puedes empezar a contribuir así de fácil okay ahora vamos a irnos con esta onda no qué es lo que queríamos ver qué rollo entonces vamos a vamos a, vernos para acá ahorita vamos a probar también el live reload para que vean qué rollo con esto Ok, entonces si se fijan aquí en la parte del contenido después de, después de la imagen, ¿no? Que, que, que viene aquí. Dice eh, un order list y luego trae un bolt, Un bolt y luego ya viene el link y ahí dice, ¿no? URL diagonal es diagonal installation getting started. ¿Sí? Pues, si queremos que otra vez aquí no diga Getting Started, sino que diga Inicio Rápido, pues hay que modificarlo. Ahí está. Y luego, este, los links, si se fijan, también están en inglés. ¿No? Entonces, ¿qué tal si los ponemos en español? ¿No? Entonces, vamos a ponerle aquí Introducción a Measure. Y luego, este, podemos ponerlo Proyecto y comunidad. Y salvamos, ok Todo este un order list pues es este de acá, que es donde queremos incidir con este carrying starter, ¿no? Y aquí la única diferencia, si nos fijamos, es el bolt. ¿No? Ah, no, perdón, es el bolt y es este que este no es un LI, no es un list element. ¿Verdad? Entonces si se fijan los elementos del, de, que están dentro de la lista son cada uno un list element, pero este no. Entonces si quisiéramos que se viera igual, porque aquí ya está ya, ya, ya está por, por el layout y por esta imagen y todo, bueno por esta sección ya está muy resaltado. Pues yo creo que ya no es necesario tenerlo aquí. Entonces ¿qué tal si lo ponemos igual? Vamos a quitarle el bold. Ah, ok. Bueno, el bol sí tiene que quedarse porque quiero que salga así supported platforms como acá abajo, ¿no? Pero quiero que sea un LI. Y vamos a ponerle que es un LI. Ahora sí, salvamos. Muy bien. Entonces, acabo de salvar el documento. Y cada vez que se salva el documento, si se fijan, hay una regeneración. Porque utilizamos el live reload. Pero en ocasiones me pasa algo parecido a esto. En lo que tenemos que esperar, tenemos que darle unos segunditos a que haga la construcción correcta del proyecto. Esa es una de las ventajas del Library Road: que cada vez que salgo, pues puedo ver los, la, la construcción correcta. Pero una de las desventajas es que tengo que esperar. ¿no? Entonces, muchas veces esto se tarda un poquito más de lo adecuado. Vamos a ver si ya está el cambio. Sí, ahora sí ya está. Aquí está, inicio rápido. ¿No? Pero ahí me estoy dando cuenta de que el layout, pues, no, no incluye esto, ¿no? O sea, el layout sí estaba bien sin ser un list element porque es como un, un, este, un subtítulo, ¿no? Entonces, ah, ok, bueno, todo el mundo se puede equivocar. Vamos a restituirlo como estaba y le quitamos el list element. Y vemos qué diferencia tiene con el de abajo, que el de abajo, este, no sé. No tiene, eh, no tiene el mismo estilo, pues no, este sale en negro y este sale en verde. ¿Ok? ¿Y qué diferencia hay? Pues aquí está, si se fijan donde dice Supported Platforms. Vamos a ponerle plataformas soportadas. Aquí Raimundo dice, importa el contexto de las traducciones o se sigue. Alguna convención. He visto que por lo que la RAE, por ello nos rigen el mundo, dicen que ha de ser cortafuegos, pero comentabas si lo traduzco o que suena raro. Esa parte que dices a lo último, yo creo que es más importante, que te suene correcto, que te suene apropiado. Porque una cosa es la traducción sobre las palabras literales, pero siempre va a haber un contexto y en ese contexto, pues puede haber tecnicismos. Puede haber nombres de productos, nombres de marcas, nombres este, también de, de escenarios que, querramos, que quisiéramos a lo mejor dejarlos eh, en inglés. Sí, 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 no. no. Ajá, sí, la palabra firewall y, y cortafuegos, ¿no? Sí, exactamente. Este, yo consideraría que aquí Quickstart sí se entiende, sí se entiende Quickstart, pero como estamos pensando en español, yo creo que me gustaría verlo como inicio rápido, ¿no? Y si a lo mejor tú dices, no, pues es que yo lo veo mejor como inicio rápido. Lo voy a proponer en un pull request. Pero a lo mejor alguien de la comunidad dice, no, es que sabes que Quickstart es mejor tenerlo en español, en inglés, en turco, en ruso, en lo que sea Quickstart que sea el inicio este, rápido para todos. Ah, bueno. Quiere decir que, que no se va a probar y bueno, vamos con, con lo que sigue, ¿no? O sea, siempre va a haber ahí una respuesta de la comunidad. Tú a lo mejor puedes tener una idea que no vaya. Eh, que sea diferente, pues a lo mejor a ciertos estilos de, de, y convenciones que se han utilizado para las redacciones. Pero si es aceptada por la comunidad, pues entonces este tu push request ya se va a ver en, la, en el documento en productivo. ¿no? Ok, entonces eh, una cosa aquí que vemos es que tiene una clase, y si se fijan, esa clase dice text black. Ah, pues ya dimos con el meollo del asunto. Me falta agregarle el CSS de esa clase. Vamos a ponérselo acá. Vamos a guardarlo. Vamos a ver la magia aquí que hace el bundle. Muy lentita a veces. Ahí va. Todo se tardó 8.57 segundos. O sea, rapidísimo. Vamos a ver el sitio. Y de hecho, por el Air Reload, si se fijan, ni siquiera tuve que recargar. Solamente lo puse aquí. Ahí está. Ahora sí, ya está como queríamos. Miren, dice inicio rápido. Dice inicio rápido aquí también. Está en español: Introducción a Naturally. Proyecto de comunidad: como queríamos. Plataformas soportadas en vez de Supported Platforms. Y los nombres de las plataformas: que eso no me voy a poner a traducirlos porque sería un poco incongruente, ¿no? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Pues ahora lo que hay que hacer es llevar a cabo un commit, ¿sí? Entonces, vamos a ponerle stop a esto. Y, empe y empecé a trabajar ahora que, que ahora que lo pienso, empecé a trabajar en master. ¿no? Lo, lo primero que les dije que no hicieran ni lo hice. Bueno, se si cometen errores de ese tipo. Solamente hay que estar muy pendientes de que no hagamos ningún push de master y luego repararlo. Sí, son cosas que, que pueden pasar. Claro que sí. Pero lo importante es que nuestra, nuestra aportación pues vaya directamente en un feature Branch y que esté firmado. ¿no? Entonces, pues, aquí voy a agregar ese Fisher Branch. Entonces, vamos a hacer un git checkout. Vamos a ponerle Fisher. Feature. Beyond, eh, index. Manage. Correcto. A lo mejor no está muy descriptivo sobre, sobre lo que estamos haciendo en particular, pero se podía considerar que las palabras en inglés en el index de español, pues sí necesitaban estar en español para ser corregidas. ¿no? Ok. Entonces, sobre esta misma rama, vamos a hacer un git add. Ah, no, perdón, un git status primero. ¿Qué es lo que cambiamos? Sí. Lo único que hemos cambiado es pages es index. Recuerden que estamos en, en la raíz de, de Docs. Pues vamos a hacer solamente sobre el cambio el commit. No le pongamos ni amend ni le pongamos git add punto, ¿no? Ok. Entonces vamos a poner este: git add pages, diagonal es, diagonal index, punto, mark. Mark it down. Ahora sí, creo que ahí está. Muy bien. Vamos a darle Git status. Git. Claro, Git no existe. Ahí está. Ya lo tenemos en el stage. Ahora vamos a hacer el commit. Git commit flag-s para la firma. Muy importante. El mensaje, ¿no? Vamos a ponerle eh, indexing, Spanish eh, page. Page. Eh, was in English. Sí, aquí también pueden hacer pues lo mejor descriptivo posible el, el, el mensaje. aquí le voy a cambiar mejor a in, index in Spanish? Face eh, page has had some words still in English. Me, vamos a borrar lo anterior. Ahora sí, ya tiene el mensaje, ya está firmado con el guión. Ese va a estar firmado por mí. Listo. Ahora ya podemos hacer el push. ¿Cómo vamos a hacer el push? El push lo vamos a hacer con git push origin y luego le vamos a poner el nombre de la rama, que en este caso es future. Uh, tour, guión, uh, index correcto, me aseguro de que sí sea el nombre de la rama y que todo esté bien, parece que sí, ahora sí muy bien entonces ya tenemos esta primera contribución, ya tenemos esta, ya hicimos el push si nos vamos al repositorio de Mechery aquí se va a notar inmediatamente que alguien, que, que yo perdón, hice esta este push, le digo que compare y que Ahí otra vez tuve el problema con la cámara. Ahí está otra vez, ¿no? Cuando recibe llamadas, ahí... Ya... Bueno. Estamos en hacer el compare your pull request. Voy a darle clic ahí en ese botoncito. Y me trae este template. Ya, como decíamos, hay muchas cosas en este proyecto que ya están hechas para que nos adentremos a lo que nos importa, que es contribuir, ¿no? Entonces, ¿cuál es la descripción de tu pull request? Eh, son words in the index... Eh, Doc's page uh, in the Spanish section where still in English Okay. luego este no tengo un issue que arregle este PR pero normalmente como veíamos ahorita pues puedes partir a partir de los issues que ya existen que también los puedes filtrar por documentación o por docs o por Spanish o por translate o por Jekyll etcétera no y notas para los reviewers pues siempre le pondremos ahí no eh, validate this PR this y podemos taggear a eh, Jesús Lerma por ejemplo a los contribuidores y los administradores de la comunidad que aquí está en el chat también, por ejemplo, a Rodolfo. También, por ejemplo, en mi caso, con todo gusto, pues revisamos también los PR. ¿sí? Pues yo no me voy a poner porque yo ya estoy. Y aquí le pongo que firmé mis commits. Ok, yo estoy seguro que lo firmé porque le estuve haciendo hincapié en esta parte del flag-s, ¿no? Pero aquí lo que les decía, después del cambio y todo, Ahorita que hagamos el PR, va a estar una, una serie de checks que se llevan a cabo. Vamos a crear el PR. Ahí está, ya se creó. Nos pues vamos para abajo. Y si se fijan, aquí dice que eh, se requiere revisión. Esa revisión la va a hacer Jesús Lerma, o la va a hacer Rodolfo, o la va a hacer algún mantenedor de las documentaciones. Y vienen un montón de checks aquí que se están llevando a cabo y se están comprobando para ver si no rompimos nada, pues. Eh, es muy importante que nos enfoquemos en solamente hacer los commits de los cambios que hagamos en solamente los archivos para que tengamos prevención sobre esto, ¿no? y acá esto es muy importante si no firmaste tus commits, si no tienes bien configurada esa parte, si no le pusiste ese aquí no va, va a aparecer en fail, y aunque tengas excelente trabajo y muy buena contribución, si no tienes firmado el commit no te lo va a aceptar el PR, entonces hay que hacer énfasis en eso, ¿no? y bueno Aparte de esto, acá arriba ya me ya me está pasando los checks y por acá arriba me genera. Ah, bueno, todavía no lo ha generado. Aquí está la descripción del, del, del commit. Pero, no sé si nos vaya a casar el tiempo porque aquí me genera un preview. Este preview que dice aquí. ¿sí? Me genera un link para que yo lo pueda eh, visualizar. Y, y pues ver cómo, cómo quedó este creo que sí lo puedo acceder aquí mismo ¿verdad? creo que es en un comentario de GitHub pero uh -huh. todavía no lo... todavía no termino, sí exactamente, si sí, hay que esperar un poquito aquí um... sí, aquí, aquí lo, va, lo va a levantar, pero bueno este mientras se muestra o nos quedamos esperando, etcétera eh, no sé si alguien tenga alguna duda, comentario dudas, preguntas había un comentario pendiente en el chat de Raymundo uh -huh. acerca del permalink. Si ¿Sí, te puedes ir el código. Claro. La pregunta era, ¿es la ruta o el entry point para la PESH en español? El permalink es la ruta para la página en español, sí. Este, por ejemplo, aquí, si nos vamos a Overview, ¿no? Overview, si te fijas. Está en el permalink es diagonal overview, ¿no? Entonces quiere decir que voy a verlo con el base URL, ya sea en mi local host o en el sitio en producción. Diagonal es diagonal overview. Así es como voy a dar con ese, con esa página. Si yo vengo a mi documentación aquí, aunque no la hayamos trabajado, está cargado todo el portal. Entonces si yo le pongo overview, voy a ver, no, no voy a ver nada porque no está corriendo. No me acordé. A ver, la voy a poner a correr aquí. Es bundle. Ahí está. En lo que se levanta. Voy a, voy a verlo en el portal en producción. ¿No? Diagonal es. Así me acerco. Diagonal overview. Enter. Y aquí está el overview en español. ¿Qué pasa si le quito el diagonal es? Pues voy a ver el overview, pero en inglés. ¿Sí? ¿Por qué? Porque... Eh. No, no, no. Ah, muy bien. Fíjense, qué, qué buen ejemplo este. ¿eh? Uno piensa que el overview es el título del, del documento y por ende es el permalink. Ese fue mi error. Pero, el, pero, el overview en inglés tiene el permalink project. Tú le puedes poner realmente lo que tú quieras que tenga como URL. Quiere decir que también habrá que ver que tengamos esta estructura en español. ¿Sí? En el sitio en español que tengamos el el overview y que nos lleve al sitio en español que se llame Project, el permalink. No sé si, si contesté ahí este para el que hice la pregunta. O si no quedó claro, lo hacemos otra vez o si ya quedó claro, no sé. Si sí, nos sí, puede decir. Sí. Sí. Perfecto, muy bien. Ok, aquí ya se cargó. Me vengo para acá. Estamos haciendo lo mismo, viendo el es overview, ¿no? Que aquí ya tenemos una corrección, ya hay otra, hay otra eh, contribución que pueden hacer que va a ser arreglar el permalink de. Aquí están. Fíjense. Eso también puede ser un problema, ¿no? En el breadcrumbs está descripción general. Aquí se está mostrando el título que se llama descripción general, sí. Pero este en el permalink dice overview y resulta que debería decir project. Entonces hay varias cosas que corregir en solamente este documento. Aquí puede ser un muy buen eh, first commit, first eh, PR que diga para algunos de ustedes que quieran empezar a contribuir. Fíjense aquí tener en bandeja de plata. Muy bien, pues eh, no sé si haya más comentarios, dudas. Creo que ya me pasé también del tiempo. Eh, Pedro Morán pregunta para mis comienzos. En el mundo del open source, no hay nada más bello que haber visto una contribución en vivo. Mil gracias. A oh, la orden, qué bueno. Eh. Bienvenido y bienvenido a Meshary. Eh. Aquí vas a poder hacer todas las contribuciones que gustes. Como ves, hay mucha tela donde cortar. Y ya también en el commit, digo, en el issue ya se desplegó el. el, el, el... Excelente. Vamos a ver acá. Ajá. Ándale. Muchas gracias. Aquí si se fijan. Este link está bien suave esto porque eh, te permite ver, a ver cómo, cómo va el rollo, si, si, si lo hiciste bien, ¿no? Entonces te genera todo el sitio y tú ya te vas a la parte que es modificado. Y aquí está. Inicio rápido. Plataformas soportadas. Ya está como lo queremos. Ahora falta esperar si es este, aceptado por los revisores. ¿Ok? Por los revisores. Entonces esa parte... Aquí me voy para atrás. Esa parte... Es lo que habríamos que esperar para ver si, si es aceptada. Entonces, aquí, por ejemplo, Rodolfo ya, ya dijo que hay que llevar a cabo una revisión y, pues, eso toma, eso toma sus tiempos, ¿eh? pero eso te ayuda también mucho para que en el Intre que se van aprobando, pues tú te puedes ir al Slack, puedes empezar a, a ver ahí qué, qué comentarios hay al respecto. Muchas veces hay, hay también comentarios que se que se ven no solamente aquí en la conversación del, del issue o oh, perdón, del, del PR, sino también en la misma comunidad de Slack. ¿Cuánto tiempo le dedican en Promedia Prox a las contribuciones? Pues yo estuve, como comentaba, haciendo un montón de cosas, este, eh, que me gustaría, mientras respondo a esta pregunta, pues, ¿dónde está esto? Yo le estuve dedicando alrededor de, de este, tres, cuatro horas, este, a veces al día o a veces cada dos, dos días, ¿no? O si no, si no tenía chance en la semana, lo hacía en el fin de semana. Sí? Y esta parte me dio mucha oportunidad de, de pues que, que si tenía mucho trabajo, lo que sea, y no tenía chance o venía muy cansado, lo que sea, lo podía dejar para el fin de semana. Y pues a, a mí me funcionó, la verdad, ¿no? Así, yo creo que entre, podemos decir que en mi caso, entre dos y seis horas a, a la semana. Y eh, entre una y dos horas diarias, muchas veces sí le estaba dedicando con diario. No sé, Rodolfo, aquí a lo mejor esté mucho más. Rodolfo, yo al principio le dedicaba los fines de semana porque entre semana a veces por el trabajo no me daba mucho tiempo, pero era de que los sábados, como estaba motivado, pues me ponía como a las 11 o 12 y le pegaba unas dos horas. Y ya en la tarde, si tenía chance, como que terminaba de hacer pull request y así los fines de semana. Un ratito le iba pegando y ya después de dos o tres semanas ya tenía como un pull request este, armado y ya había aprendido un buen de cosas, como lo decía Alonso. Sí, exacto. Este. Eh, aquí quería. Bueno. Hay uh, abrí todo el proyecto, creo. Aquí tenía una de las cosas que, que estuve trabajando con. Con la comunidad. En este caso, fue una de las cosas que me encargaron al principio. Comentaba: aquí tengo todo el proyecto, me voy a ir a Docs. Vamos a terminar aquí. Y quiero mostrarles este, esta parte de del Multilang, que, que fue una, una idea ahí que estuve total. Que para hacerles el cuento corto con esa onda del Multilang, del plugin, el plugin no servía para nada. O sea, solamente era topes y topes de cabeza, y, o sea, nada. Este, A lo mejor servía para un, algún tipo de blogs, pero para esta estructura no servía. Entonces, lo que hice fue investigar varias cosas en internet, en blogs, en blogs de Jekyll, y ya di con, con un sitio de, de un video, de una exposición de alguien que hace lo mismo para, o hizo eso, entre otras cosas, con Jekyll, para unos portales de comercio en, en China. Y, este, y utiliza una, un script de Jekyll, de Liquid, perdón, para sacar la, la, los languages. Ahorita decía que tenía language, lang y categories. Entonces, utilizar esas variables para identificar qué language era, en qué categoría lo iba a armar y así poder vincularlo con la URL. Este, a lo mejor se oye medio, medio enrollado, pero no está para nada. A ver si, si me voy aquí, a ver si lo puedo ver. Está en localhost. Vamos a... Ahí está. Si se fijan, aquí tengo un una combo donde tengo inglés, español y turco, que eran los primeros idiomas en los que, que se hizo este PR. Entonces, aquí está la documentación en español, aquí está en turco. Y si se fijan, también hago traducción de, del Tree of Topics, que también fue un rollo del y también del, del Breadcrumbs. Y también de este lado, cosas que, que, que en la comunidad estuvieron viendo, ¿no? Que decían, oye, pero ¿por qué aquí sí se traduce y aquí no? ¿Qué onda? Y pues le estuve moviendo, pero finalmente no se determinó de implementar porque es engorroso, es engorroso. De, pues, ahí tiene que involucrar a muchas personas para mantener tantas cosas, pero pues el, el nivel de propuesta ahí y de, y de apoyo en la comunidad se vio, se vio muy bueno, ¿eh? Fue, una experiencia muy buena para mí, igual eh, ahí en el futuro si alguien ve una manera más viable de, de acomodarlo, pues, adelante, ¿no? Pero sí quería también este, eh, mostrarles esto que, que sí me hizo aprender lo, lo, lo poquito que sé de Jekyll, pues me lo hizo aprender Mechery, este pues involucrándome en estas ideas, ¿no? Ok, pues no sé si más comentarios o dudas. Parece ser que no. Excelente, muy bien. Pues espero que les haya gustado esta parte y este estamos a la orden. Involúquense en el Slack y, como digo, eh, la documentación es muy buen punto de partida para iniciar a involucrarte no solamente en open source, sino en esta comunidad de Meshery que de seguro los va a apoyar y que los va a hacer que levanten no solamente eh, su nivel de contribuidores en open source con Meshery, sino en otros proyectos también. Muchas gracias, Raimundo. Muchas gracias, Israel. Y pues muchas gracias a todos. La verdad es que eh, cualquier duda que tengan, de, ya sea de documentación de test, vamos a estar ahí pendientes en el Slack de COS para que, ya sea a través del canal o en privado, como gusten, y les podamos ir ayudando a crear sus pull requests. Y que ojalá que en, este, en esta semana o en este fin de semana puedan hacer un pull request de documentación o de testing. Y ya puedan, como empezar a aprender el flujo de cómo es contribuir a un proyecto como lo es Michelin, ¿no Alonso. Exactamente, sí, bienvenidos y ya ven que es muy fácil empezar. Y es el primer paso para ese camino de las mil millas que yo te comentaba también, Rodolfo. Exactamente. Y pues creo que ya sería todo por nuestra uh -huh. parte, Ivette Así es. Bueno, pues muchísimas gracias a, a los dos por su tiempo, por compartir un poco de, pues de su comunidad y también de cómo podemos involucrarnos nosotros para empezar a hacer nuestras primeras contribuciones. E igual recordarle a los asistentes que si bien el sprint es el fin de semana, si ustedes quieren ir haciendo algo, quieren tienen dudas, están planeando... ...pues se acerquen tanto a Alonso y a Rodolfo... ...ahí en el Slack como comentan... ...están ellos muy activos... ...tanto ellos como eh, Jesús... ...entonces creo que les pueden ayudar mucho... ...y de igual forma mañana... ...invitarlos al taller de Istio... ...que comentaban en su... ...en su inicio Rodolfo... ...y Alonso es a las 2 de la tarde... ...entonces igual para que vean y, y... ...conozcan un poco y al final ustedes decidan... ...a cuál quieren contribuir... ...pero que aprendan y llevemos... ...un poquito de lo aprendido el día de hoy... A, eh, a lo práctico, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias por parte del equipo de SG y por parte de Awesome por participar en COS. Y pues cualquier duda ya están eh, en, en Slack. Y de igual forma, si tienen alguna duda con nosotros, pues ahí estamos. Muchísimas gracias y bonita noche para todos. Gracias, Buenas hasta, Buenas noches. hasta luego, gracias. bye. bye.